Muy buenas noches, ¿qué tal? Saludos, tripulación. Noche, como siempre, ya sé, los domingos de especial. Y hoy traemos algo que no se ha hablado mucho, pero que ha habido noticia muy, muy potente. Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo va a ser el futuro de la industria? La GDC, la Games Development Conference, nada más y nada menos, que básicamente es un evento casi a la envergadura del E3, pero lo que sería un poquito más dirigido a desarrolladores. Eso sí, no os preocupéis, os lo vamos a resumir lo más importante, las noticias más jugosas para los usuarios y de una forma amena. Es decir, no os vamos a dar la chapa técnica, aunque hay algunas cosas de tecnología que creo que van a venir muy bien conocer, porque eso, vais a ver lo que es el futuro de la Next Gen. Phil Spencer ha hablado, Sarah Bond, propia PlayStation también ha hablado, PlayStation VR 2, se han desvelado características, motores gráficos, anuncios de juego, bueno, un montón de cositas que os vamos a resumir esta noche e incluso los premios que más credibilidad tienen de cara a la industria, los propios premios de la GDC Awards 2022, en donde son los propios desarrolladores de la industria los que dan los premios a los juegos. ¿Quién ha ganado el GOTY de estos GDC? Bueno, pues todo eso y mucho más os vamos a resumir hoy. Pero como siempre, también vamos a hablar de la actualidad del mundo del videojuego. Y ya sabéis que en estos especiales nunca estoy solo. Y le damos la bienvenida aquí al copiloto Juanma. Muy buenas noches. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches y primaverales, noche Arlan y tripulación. Pues nada, aquí estamos otro dominguito más dispuestos a contaros la actualidad del mundo del videojuego. Y quedaros con nosotros las próximas dos horas y media. Pues para mantener informado todas las cositas que han pasado esta semana, que han sido muchas. Muchísimas gracias, Saga Gemini, tío, grande, grande Mario, un abrazo enorme, a ti te conozco ya. Así que muchísimas gracias por estar ahí con el Prime, muchísimas gracias, 8 meses saco ya, no falla, ¿eh? Muy bien, o sea, ahí están los colegas y compis de curro, muy bien, muy bien. Así que nada, pues sí, Juanma, un poco con la actualidad y tal, sí. que ya te digo que viene bastante potente, porque desde compras de estudios, ya verá la parte de los rumores, esperemos que analizaremos los rumores porque han dado mucho que hablar también. Y bueno, hay un montón de cosas, Juanma. Hoy hay, de verdad, hoy ha sido tremendo la cantidad de información que tenemos. Pero antes de empezar, hay que saludar a Soy Catman, a Dano Wookie, a Inochman, a SNK Neo 78, a Nomac 10, a Pepe Chip, a Ed Kenobi, a Tilio CM, a Frankie, a Machaquito, a Darius Man, a F. Warhol, a Sier, Israel 16 Beats, Cimerio, qué alegría da, Checo. Gracias, muchas gracias, Kart 1586, que no se suscribe por 2 meses. Qué alegría da ver toda la gente, toda la familia Juanma de la nave, que los conozco ya a todos, tío. Que me leyó Breacho, Rodríguez, Alan Walgroot. Si vas leyendo ahí los nicks, ¿no? Y dices tú, joder, vamos, Checo los conoce. Conoce ahí, vamos, conoce a todo el mundo, tío. Qué alegría, ¿no? La verdad es que una tía pasada. Bueno, Juanma, antes de empezar, estuviste aquí en casa y pasé una foto por Telegram. Recordad que tenemos Telegram unido al Telegram, al Discord, a las redes sociales de la nave, los tenéis en la descripción, tanto del canal de YouTube como también de aquí de Twitch. ¿Qué te pareció el Elden Ring en la PC Master Race, Juanma, Muy bien. ¿Te dieron ganita de comprarte ya la Master Race o qué? Sí, sí, la verdad que dan ganas, ¿no? Que se juega fenomenal, ¿no? Ahí a 60 FPS continuo y es maravilloso. Es cierto que con respecto a la anterior vez que yo tenía consola y no tenía PC, que fue por el año 2010, sí vi un salto muy grande cuantitativo y cualitativo, sobre todo, de respecto a las consolas y el PC, ¿no? Lo de ayer, pues sí, Cyberpunk se veía increíblemente bien y el del Ring se veía igual que en consola, lo que pasa es que la tasa de refresco pues era otro rollo distinto. Así que nada, cuando se pueda un poquito, pues intentaré tirar para la PC Master Race. Habrá que esperar un poquillo todavía. Hombre, piensa que las consolas son muy buen hardware, ¿eh? Es decir, a ver, no es tan potente como un PC actual si tiene una buena máquina. Son consolas 2K, como digo. Pero sí es verdad que montan, por lo que valen, es increíblemente el hardware que montan, es brutal. Es que, tío, estás comprando una 2080 Super en una serie X con un Ryzen 2, ok, no una 3080 en un Ryzen 3, pero es que sigue siendo, si lo extrapola al mundo del PC, sigue siendo un buen PC ese, con un buen SSD. Las consolas son muy buenas piezas de hardware. Entonces, técnicamente, la verdad que van a ser muy similares. Donde se gana es, pues como siempre, el frame rate, ¿no? Por lo menos por ahora es donde se ve la diferencia. Y en la aplicación del ray tracing. Pero vamos, que ya viste que el ray tracing, si no le metes DLSS, en PC tampoco tira, ¿eh? Sí, sí, se muere totalmente, sí, ¿eh? Se muere. Totalmente, así que por eso digo. Dice, soy Catman. Arlan, ¿quién cumple años hoy? Pues mira, te lo voy a decir ahora mismo, soy Catman. Porque aquí tengo yo el supercuaderno
de la tripulación. Hoy estamos al 27 del 3. Pues te lo digo, soy Catman. Mira, Juanma, ¿ves quién cumple año hoy? Vale, venga. Yo creo que tiene que estar por aquí la cosa. Tiene que estar por aquí. No, esto es febrero. Esto es febrero. El 11. 29 del 3. Uy, me he pasado. 27 del 3. Mira, pues el 27 del 3. Mira, ayer fue Cristo Silva Silva. Y hoy es Ricky, rulando en moto. Así que ahí lo tenemos. Que hoy cumpleañito. Así que muchas felicidades. Y ya el 29 sería Barographic, pero ya tenemos ya el día 29. Así que hoy concretamente, rulando en moto, Ricky, muchísimas felicidades. Ahí está, tío, tu cumpleaños. Así que felicidades, tío. Dice Dima, tira, a ti no te felicitas. Si te felicité, Dima, y tienes. Me suena que sí, me suena que sí, tío. Hay que pillar por costumbre, sacar el libro todos los días y chequear. Todos los días. Todos los días hay que sacarlo. Al principio del arranque, vamos a sacar todos los días el librillo, Bueno, Juanma, ahora sí, ya sin más dilación. Sí que sí, vamos a empezar con las noticias de la semana, tío. Vamos a tope. Venga. Noticias de la semana, Juanma, que vienen, como digo, con un montón de cosas hoy, súper cargadas, la verdad. Y empezamos con algo sorprendente, aunque la verdad es que, hostia, ¿no? Te va a dejar un poco loco. Mira, detienen a 7 personas relacionadas con el hackeo de Ubisoft, Nvidia y Microsoft. Sobre todo recordaréis el de Nvidia, porque se liberó teóricamente el código fuente del DLSS e información de la supuesta Switch Pro o Switch 2, ¿vale? Y esas 7 personas que forman el grupo de hackers llamado Lapsus, ¿vale? Resulta que habría un niño de 16 años que habría amasado en torno a 13 millones de euros y quien fue uno de los dirigentes de la operación. Me parece, vamos, me parece una auténtica locura, ¿eh? Me parece una auténtica locura, pero una auténtica locura, tío. Fíjate cómo te quedas, tío. Pero es que, escúchame, no solo eso, ¿eh? No solo eso, sino que la policía dice, bueno, sí, le hemos detenido porque ha dejado pistas de su paradero. No, lo han detenido porque realmente otros hackers han expuesto su dirección y su nombre y eso le ha servido a la policía para poder cogerlo. Tú sabes que hay hackers, digámoslo así, buenos y hackers malos, ¿no? Pues de alguna forma. Bueno, pues resulta que otros hackers en webs de típica de la deep web y portales hackers han puesto los datos de este chaval y gracias a eso la policía lo ha podido coger. 13 millones de euros y ha dirigido una operación que ha asaltado a los servidores de Ubisoft, Nvidia y Microsoft. ¿Qué te parece, Juanma? Con 16 brutal. Años, tío. Un poco Robocop 2, ¿no? ¿Te acuerdas de la peli esa? El niño pequeño era malo y tal. No sé. Es que es un poco la deriva que está teniendo esta sociedad, ¿no? Que un niño de 16 años pues sea capaz de poner el jaque a tantas compañías. O el chaval es un crack. O los servicios de vigilancia de estas compañías pues son un poco dudosa calidad, ¿no? Pero bueno, parece una noticia curiosa sobre todo por la gran cantidad de información, información sensible para las empresas, para nosotros pues muy jugosa porque salen muchas noticias encubiertas, muchos rumores que muchas las damos por sentado, pero otras no tanto, ¿no? Es impresionante, tío. Dice, mira, los datos personales, lo que te decía, ¿no? Dice, los datos personales del adolescente fueron publicados por la red por otros hackers, aparentemente tras una disputa. La madre del menor, según Bloomberg, no conocía las operaciones que llevaba a cabo su hijo. Su padre ha dicho en declaración a la BBC que el joven es autista y da clase en una escuela de educación especial. Dice que pasaba mucho tiempo frente al ordenador, pero pensaba que era jugando. Vamos a intentar impedir que se acerque a ordenadores, concluye el padre. Joder, chaval. Dicen que la gente que tiene autismo, algún problema de este tipo mental, suelen ser genios en otras materias, sí, ¿no? Sí. Y totalmente. Impresionante, tío. Impresionante. Totalmente, sí, señor. Sí. Así que, impresionante, tío. Yo realmente creo que este chico, cuando le acaben de zurrar un poquillo, me imagino que lo contratarán en alguna empresa. Exactamente, segura. Se matarán por contratarlo, vamos. Así que, bueno, pues ahí lo tienes, tío. Tenía 300 bitcoin, 12.746.300 euros al cambio. Impresionante, tío. Impresionante las nuevas generaciones, tío. Bueno, Juanma, Flight Simulator, un juego que sé que a ti te encanta. Juego de culto también. En el Game Pass, el juego de culto. Se actualiza, ¿vale? Con una expansión dedicada a España, Portugal, Gibraltar y Andorra.
Dice, empieza a explorar los rincones costeros del Mediterráneo Atlántico, las aquí tienes, perdón, las alturas de los pioneros de los Pirineos y la arquitectura legendaria de ciudades como Lisboa, Madrid, con World Update 8, España, Portugal, Gibraltar y Andorra, con más youtubers. Sobrevuelan la Basílica de la Sagrada Familia para hacer sus detalles. Bueno, ya sabéis, chicos, aquí tenéis un montón de más de aeropuertos, más detalles del mundo, y aquí lo tenéis, capturado en 4K. En un PC, porque veréis cómo se mueve de fluido. Cómo se ve, cómo se mueve de fluido, vamos. Así que, ¿qué te parece, Joma? Me parece muy buena noticia, ¿no? El seguir dándole una vida continuada a este título, que recordemos que salió hace ya 2 años, prácticamente, y va evolucionando poco a poco. La versión de PC siempre ha estado un paso por delante de la de consola. Y la de consolas, pues es cierto que a partir del año pasado pues evolucionó también muchísimo, ha cambiado mucho, ha mejorado mucho en cuanto a rendimiento. Evidentemente los 60 FPS de la Master Race se nota muchísimo. Sí, porque en setting yo creo que la Series X es muy parecida, ¿eh? Sí, en setting yo creo que es casi todo al máximo prácticamente. Y hombre, el único problema pues que no hay mods, como, bueno, hay modificaciones, pero no hay modificaciones, ¿no? Pero al final es bastante espectacular como se ve, tío. De forma, Flight Simulator va a ser, vamos, va a ser, no es un juego como servicio, va a ser un juego que, bueno, es un juego que va a durar, yo creo que décadas prácticamente, hasta la siguiente entrega, que yo creo que como mínimo 2028 2030. Este juego tiene mucha cuerda para rato. Es de agradecer la actualización. Hay que puntualizar que no se actualiza todo el país, sino que se actualizan lugares concretos, que lo hacen pues recrear con fotogrametría. Pero por ejemplo, ciudades más pequeñitas pues son simplemente cogen los random del Bing y a tomar viento. Pero vamos, es de agradecer, ¿no? Yo, vamos, estoy deseando tener un poquito de tiempo para coger el avión y empezar a explorar una gran cantidad de sitios que he actualizado. Es espectacular, ¿eh? Te quedas, sí, viendo el trailer y dices tú, madre mía, cómo se ve, tío, ¿eh? Es, sí, que es increíble, ¿eh? Técnicamente es brutalísimo, tío. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que los Flight Simulator han durado siempre mucho tiempo, de uno a otro. Y yo creo que gracias al Cloud Computing, que hoy, sí, hablaremos de eso. Microsoft ha hablado del Cloud Computing y de los juegos en la nube, en la GDC. Y este juego es un ejemplo de ello. Yo creo que la nube permite poner una cantidad de detalle, de assets increíble, que de otra forma sería imposible. Y luego encima, pues eso, es como una especie como de Google Maps de la aviación, básicamente, una mezcolanza. Y yo creo que con este nivel de detalle, sumado a la tecnología de la nube, creo que se puede mantener el juego perfectamente, pues 5, 6, 7 anitos sin ningún problema, sí, ¿eh? Y evolucionando, sí, y evolucionando. Y evolucionando, por seguro, sí, sí, que la sucesora de equipos Serie X, que la tendremos en un par de años, se aprovechará también de las virtudes de este Flight Simulator y de los grandes títulos, porque vamos, es normal, es un título monstruoso, un auténtico milagro, un prodigio de la técnica, y es uno, sí, de los juegos más potentes que existen en la actualidad, ¿no? Yo creo que quizá lo triste de todo esto, entre comillas, es que no se aprovecha más, ¿no? Que no se le ponga un modo de descubrimiento más elaborado, carreras de aviones, lo tienes que hacer por mods. Sí. Pero bueno, es que el título, es la naturaleza del título, es que es un simulador y no hay más, es simplemente volar. El viaje. Bueno, Juan, hemos hablado esta mañana, ahora mismo, hace 10 minutos, del tema de los PCs. Y te digo, esto va para rato, ¿vale? ASML, el mayor fabricante de máquinas de fotolitografía, vamos, quien hace las máquinas donde ya se hace la oblea de los chips. No hablo ya de TSMC y Samsung o Intel, que son quien fabrica los chips. No, las máquinas que tienen estos proveedores de chips, ¿vale? El fabricante de esas máquinas augura 2 años más de falta de semiconductores. Dicen que su producción de máquinas se ha incrementado muchísimo, pero que no son capaces de dar la demanda que le están pidiendo los fabricantes de chip. No pueden fabricar las máquinas al ritmo que la industria exige la demanda. Es decir, es impresionante, tío. Entonces, auguran 2 años más de retraso en cuanto a tema de generación de consola, en cuanto a tema de, bueno, de quien dice generación de consola, dice gráfica, procesadores, etcétera. Intel no le está yendo nada mal porque tiene sus propias plantas y son autosuficientes. Pero fíjate, Nvidia, hablando de esta noticia, Nvidia está pensando en hablar con Intel, que es su competidor directo. Nvidia también hace gráfica, ¿vale? Perdón, Intel también hace gráfica, ¿vale? Y es competidor directo suyo en el mercado. Está hablando, está pensando en hablar con ellos para poder mantener una gran cantidad de tarjeta gráfica. No lo descartan.
Dice Jensen Juan, más importante de Nvidia, dice que la compañía tiene en mente la mente muy abierta en lo que se refiere a colaborar con Intel, aunque las discusiones sobre el uso de estas nuevas funcionalidades es algo que requiere mucho tiempo. No es solo cuestión de desear de algo, dice, no es que estemos comprando leche, como diciendo que, tío, que es que no queda otra. O sea, es decir, que es que no queda otra. Sí. Si quieren tener lo que sería pues un poco suministro, tío. Entonces, ¿cómo ves el mundo de las tarjetas gráficas? Yo lo veo muy negro, ¿eh? El 29, veo... por cierto, el 29 de sí. este mes sale disponible en la página de Nvidia la 3090 Ti, no se sabe el precio. Founder Edition, ¿vale? Es decir, yo creo que rondará unos 2000 euros. 2000 euros, 1800, sí, si la 3080 Ti está en torno pues a unos 1500, yo creo que sí, ¿no? Pero que, a ver, son curiosos los tiempos que nos han tocado vivir y el tema de la pandemia cambió todo. El concepto, ¿no?, de la inversión de fábrica, de industria en China. Ahora la escasez de las materias primas, sumado a la guerra de Ucrania, yo creo que tenemos una situación económica que va a durar unos cuantos años, ¿no? Y va a ser, pues, complicado, ¿no? Si todavía a día de hoy es complicado hacerse con una consola de nueva generación, tanto una como otra, aunque el otro día por primera vez vi en un corte inglés una serie X precintada, per para creer. Aquí en Jaén. No me lo creo. Yo no he visto ninguna, ¿eh? Vi una, pero vamos, durará cero prácticamente, ¿no? Para la gente que. Pues eso, que llama mucho la atención, ¿no? O sea, que al final va a ser súper complicado, ¿no? Y va a ser pues, un proceso. Yo creo que puede ser la razón también por la que Nintendo, ¿no? Pues no ha sacado consola nueva y veremos a ver las consolas pro, tanto de Sony como Microsoft, hasta cuándo se alargan, ¿no? Porque la escasez, la verdad, que está afectando a todos los mercados. ¿Para qué sitio? Una pena, pero bueno. Oye, pasando a otro tema ya más divertido. Hello, Mighty Warriors. We are Leo. Aquí tenemos un juego español. Además, creo que se nota cómo hablan los desarrolladores. Mira. Today we take a look at Soldiers, our debut game coming to PC and Switch in Spring 2022. Bueno, los señores, el de Retroforge, un estudio español, tío. Me quisiera yo hablar inglés como hablan ellos, aunque tengan el acentazo, ¿eh? Un abrazo a Retroforge por este juegazo, Juanma. Soldiers, un Metroidvania 2D. Que saldrá el 19 de mayo para todas las plataformas: Nintendo Switch, PC, ¿no? Xbox. Es un Metroidvania, más bien, tío. Sí. Sí, es una especie de Metroidvania con un toque de Souls. En cuanto a temas de el combate y tal. Así que la verdad es que el juego tiene una pinta espectacular. Son los tres personajes que puedes elegir. Ajá. ¿Vale? Y está, pero flipante, ¿eh? Rollo pixel art 16 bits. Tiene una gran. Dicen que va a tener una gran carga narrativa también. Y la verdad es que tiene una pinta muy, muy chula. Por desgracia, por ahora, no se sabe si va a tener edición física. Parece que en un primer momento no. Pero esperemos que Meridian Games o cualquiera de estas termine sacando una edición física. Porque el juego tiene pinta de estar, vamos, hecho con muchísimo cariño, ¿eh? Seguro que para, me flipa. Seguro que para Xbox no hay edición física, eso te lo claro. Bueno, no lo sé, ojalá, tío. La verdad es que es verdad que Xbox siempre los juegos indie y tal. Eso, tío, tengo que investigarlo bien. El motivo, porque no sé si es culpa de Microsoft, no sé si es porque no les dejan o porque simplemente piensan que van a vender poco. Tengo yo que investigar ese motivo porque no he conseguido yo así a simple vista entender muy bien el por qué no editan muchas veces los juegos en físico. No sé si es porque Microsoft no les deja licencia, los de Limited Run, por ejemplo, y otras compañías. Tengo yo que investigar ese tema. Pero bueno, Juanma, este Soldiers, como te digo, fíjate, es una auténtica maravilla. Así que espero que te. Vamos, fíjate, progresión de niveles, RPG. Sí. Metroidvania a nivel de lo que sea de escenario, progresión y tal. Pero la verdad es que el juego tiene una pinta espectacular. Sobre todo, entra mucho, tío, por la vista. Por la vista, tío. Es lo que me ha dicho muchas veces, que se puede hacer un juego 2D y no tener que recurrir a ese aspecto 8-bit rancio, coño. Totalmente, tío. Se puede hacer un juego en 2D rollo 32 bits. Bueno, que este quizás está a caballo entre los 16 y los 32 bits. Pero macho, yo es que de verdad. Por ejemplo, Shovel Knights. Es uno de mis juegos favoritos, pero joder, un par de planos de scroll mal, un poquito más de paleta de colores, no sé. Fíjate, no, hablando de planos de scroll, mira qué chulo, tío, esta parte. Qué guay. Espectacular, ¿eh? Mira, tío, por favor. Así que... un básico, ¿no? Ya, yo creo que la nostalgia está muy bien para jugar al Spectrum, pero tío, por favor. Totalmente, tío. Yo siempre he dicho lo mismo, que la generación que mejor envejeció son los 16 bits para adelante en cuanto a 12. La 8 bits para mi gusto son un poquillo duro. Son bastante. Muy duro. Y fíjate que hay gustos para todos, pero a lo mejor quizás nosotros, yo al menos, y tú también con el Astro y con el Spectrum, tío, que hemos padecido, entre comillas, ese tipo de gráficos. Claro, nos criamos con eso. Esa parquedad, tío,
a ver, usarlo como excusa artística, me puede, te la puedo comprar una vez, dos veces, ¿no? Pero yo qué sé. Es que puedes hacer un juego en 2D y cargarlo de detalles, de planos de scroll, de rotaciones, de formaciones, de transparencia, de mil cosas en pantalla y no tirar siempre lo mismo, que es más barato, por supuesto que sí. Pero, tío. Bueno. Pues está claro, tío. Ya te digo, Soldiers, de verdad, 19 de mayo, apuntadlo porque tiene muy, muy buena pinta. Bueno, Juanma, una de las sorpresas de la semana. Sony compra Haven Studios, el equipo de desarrollo liderado por Jay Raymond, que trabaja en una experiencia multijugador. Y es que la verdad es que se veía venir, Juanma, que lo iban a comprar. Se veía venir que lo iban a comprar porque ya el equipo de Jay Raymond y, bueno, y parte de su núcleo de Haven venían de Google Stadia. Cuando cerraron lo que sería el desarrollo de juegos exclusivos. Formaron su propio estudio llamado Haven. Están desarrollando un triple, dicen, y que estaban desarrollando y siguen desarrollando un triple A multijugador que saldrá en PC y PlayStation simultáneamente, teóricamente. Y luego, cuando dijeron esa noticia, que iba a ser exclusivo de PlayStation 5 y PC, se le unió Mark Cerny. Ya sabéis que es arquitecto de la PlayStation, pero que también ha sido desarrollador de un montón de videojuegos. Desde el Sonic 2, pasando por el Jak and Daxter, si no recuerdo mal, y un montón de títulos más clásicos. Tiene un currículum enorme Mark Cerny. Lo que pasa es que se le recuerda siempre, últimamente, claro, obviamente, por el arquitecto de las últimas PlayStation, ¿no? Entonces, cuando se unió Mark Cerny al equipo, digamos así, para sacarle el máximo partido posible a este juego, que tiene pinta de ser un juego multijugador como servicio AAA, por todo lo que han dicho. Pues la verdad es que el juego pintaba que eso, que era una relación muy estrecha. Y al final, ¿qué han hecho? Pues comprar el estudio. Mucha gente no entiende este movimiento, Juanma. Otra gente sí, lo ven como una oportunidad. Yo creo que le habrá sido muy barato, muy, muy barato. El proyecto será financiado por Sony. Y quizá le habrán visto bastante potencial de cara a que están faltos de juegos como servicio. Aparte que Jade Raymond es una figura... Bueno, pues muy buen marketing, ¿no? Jade Raymond fue creadora de Assassin's Creed, no. También ha trabajado... Bueno, fue alguien que los produjo, ¿no? A ver, no. Cuenta. Es que a ver, cuenta, a ver. cuenta. Es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es que aquí hay un poco... O sea, sí. Jade Raymond fue directora, creo que fue, de la segunda parte, pero el creador de la saga de la franquicia de Assassin's Creed fue Patrice Desteels, que luego se fue de Ubisoft. Cuando vio que la saga estaba corriendo, cogiendo un ritmo bastante... Fue productora chunga. Del primer vale. juego. Productora del primer juego. Vale, pero el director fue... Vamos, el que tuvo la idea fue Patrice Desteels, ¿vale? Y vamos, yo también... ¿Qué quieres que te diga? Jay Raymond lleva como 15 años sin hacer prácticamente nada. Saltando de estudio en estudio, formando estudios, y luego no termina sacando nada. O sea que yo por ese lado... sinceramente, me causa totalmente indiferencia. Y te lo digo así de claro, porque creo que estamos en una época en la que puede reclamar su figura como desarrolladora, pero es que últimamente no hace prácticamente nada. Nada. Oye, muchísimas gracias a Jaenero RC que se ha suscrito. Muchas gracias por esos 8 meses. Mira, aquí tienes tu currículum, Juanma. Mira, Geopardy, programadora. Trivial Pursuit, programadora. Los Sims Online, productora. Dirt, productora y el arte. Ubisoft Montreal produjo la saga Assassin's Creed 1, 2 y el Brotherhood en 2010. Y luego también participó en Tom Clancy Splinter Cell Blacklist. No ha vuelto a hacer nada más. Nada más. O sea, no lleva mucho tiempo sin hacer. Y luego otra cosa. Tenemos noticias de muchísimos juegos de Sony enfocados al multijugador, que está muy bien. Pero ¿qué nos queda de Sony en el single player? Porque ha dicho... que Sony, que no se preocupen sus fans, que los juegos de siempre van a seguir estando, pero la sensación de que tenemos es que se siguen comprando muchos estudios nuevos, algunos hasta incluso yo los calificaría de medianía, prácticamente para enfocarlo al online. Y no sé hasta qué punto esto le puede gustar al fandom, ¿no?, de la marca PlayStation. Porque de luego es que últimamente... Faltaban juegos en el currículum. También participó en Watch Dogs, en Assassin's Creed Unity, en Far Cry 4, The Mighty Quest for Epic Loot y Star Wars Battlefront 2. Eso es lo último que ha hecho. Si ya, me cuenta, a mí, si, ya me si, extrañaba a mí. Sí, pero si te das cuenta, los puestos que ha tenido ella, realmente, y sobre todo me llama muchísimo la atención la falsa sensación, ¿no?, de que Assassin's Creed es suyo cuando no es suyo.
O sea, ella es la productora, pero quien realmente fue la idea fue Patrice Destil, que lo echaron. Y que luego hizo ese truño de juego que era Ancestros o Ancestral, como se me acuerdo, que llevaba el mono que iba evolucionando en la selva. Me imagino que como productora puedes comprar la idea y produciría ahí a tope, ¿no? Es decir, que fue un poco no la creadora en sí, pero sí la que apostó por la saga, ¿no? Los productores muchas veces son los que se arriesgan a producir la IP, ¿no? Pero sí, que es lo que tú dices. Yo creo que al final mucho le tiene que gustar la IP, ¿no? Si no, no van a comprar un estudio así, porque sí, Juanma. Estoy seguro que la IP la tiene que gustar mucho, lo que lleven desarrollando. Y lavárselo barato, obviamente, tío. Y luego, pues esta gente que está dando vueltas, pues hombre, estar bajo el arropo de Sony no es estar como a tu bola en este mercado. Hombre, eso por supuestísimo. Pero que vamos, que casi seguro que toda esta andanada de juegos como servicio online, tanto a ti como a mí, nos pilla ya un poco mayores. Me parece a mí que... Sí, bueno, pero es un juego que tienes que dedicarle mucho tiempo. Los juegos como servicio a mí, no, yo no te lo he encontrado. Yo sé que tienes que dedicarle mucho tiempo y el rato que tienes, pues te apetece jugar una experiencia más clásica. Es verdad que a esta declaración le salió Helmut Hast esta semana diciendo que no nos preocupemos, ¿no? Porque uno de los debates que teníamos era que si PlayStation ya es solo juegos como servicio, ¿no? La compra de Bungie, 10 juegos antes del 2026 o 2024, creo que dijeron. Ahora compra Heaven, que está haciendo un juego triple A multijugador, y Helmut ha dicho que no, que por supuesto apuestan y parte del futuro va a ser los juegos como servicio, pero que van a seguir dando single player y narrativa, como por ejemplo Horizon Forbidden West, es lo que decía Helmut Hast. Pues casualmente justo cuando teníamos esta semana ese debate, al día siguiente salió este hombre diciendo eso de, oye, tranquilo, calmaos, ¿no? Entonces... es un poco lo que hay, ¿no? La verdad es que últimamente Sony ha comprado muchos estudios, pero ha comprado estudios, ¿no? Un poquito ahí, ¿no? Nixie, un estudio de apoyo. Esta gente. ¿Qué más ha comprado? Blue Point, ¿no? Que hacía remake, que está muy bien, por cierto. Bueno, pero sí, la sensación los es Fire esa, Sprite, ¿eh? ¿No? La sensación es esa, y que Microsoft ha comprado estudios y que todavía no ha sacado nada, ¿eh? O sea, que aquí tenemos sí, bueno, leña para todo el mundo, ¿eh? Espérate, que la sección de rumores hoy viene caliente, ¿eh? Sí, viene quemada directamente. Viene caliente la sección de rumores hoy. Bueno, Juanma, Resident Evil 7 y los de remakes del 2 y del 3 para PlayStation 5 y Xbox Series, ¿vale? Van a tener una parche Next Gen. Y Capcom ha compartido nuevos detalles, ¿vale? Y ya lo han dicho aquí. Mira, nuevos detalles lo han mencionado en este tuit oficial que tengo aquí en pantalla, ¿vale? Y serían los siguientes. Dice, lo primero es que han querido mencionar que todos los datos guardados y procesos se transferirán de PlayStation 4 y Xbox One a PlayStation 5 y Series, respectivamente, sin ningún problema. Esto incluye también los DLC de Resident Evil 7. Los que tengan edición física de cualquiera de los tres juegos, al introducirlo en su PlayStation 5 o Xbox Series, podrán actualizar digitalmente a las versiones de nueva generación sin coste adicional. Es decir, que te imagino que se bajará el parche, ¿vale? Sí. Por ahora no tienen planes de lanzar ediciones físicas de los juegos exclusivos de nueva generación. Así que quien estaba pensando en esperarse a la cajita de una generación, que se olvide. ¿Qué te parece? Pues que me resulta un poco raro. No sé, Resident Evil 7, 2 y 3 llevan ya bastante tiempo en el mercado. No sé, yo creo que son juegos que han pasado ya de largo el ecuador de su vida comercial. No entiendo, ¿no? Si hace ese tipo de esfuerzo por introducir mejor a la nueva generación, ¿por qué no les mete una edición física o un pack de colección o algo, ¿no? No sé, ¿a ti no te resulta un poco extraño? Bueno, puede ser también una forma de dar una segunda vida, ¿sabes? Es decir, de poder que la gente los pueda recompre de nuevo, y más ahora están súper baratos. Los tienes 20, 20 y pico euros en Amazon, tío. Así que los tienes súper, súper baratos. Puede ser darle una segunda vida al stock que tienen de juego y meter otro milloncejo ahí de venta a lo tonto, ¿sabes? Entre uno y otro. Así que, vamos, me parece muy bien y buena filosofía, la verdad. Yo me parece algo... Vamos, ojalá todas pensaran así, Juanma. En serio te lo digo, ¿eh? Ojalá pensaran no, no, todas no, no. Así, ¿no? Sí, ya te digo que la actualización me parece fenomenal. Pero creo que de todos estos juegos hay uno especialmente, que es el que está en pantalla ahora mismo, que está totalmente mutilado y troceado. Y que más que mejorar en el gem, a mí me gustaría que se completara, porque el remake de la tercera parte tiene un gran nivel, muchos aspectos, pero joder, es que le quitaron tantas cosas respecto al original que es que da muchísima pena, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho el 3, lo tengo que decir, me gustó mucho, pero es verdad a mí que me gustó lo recortaron mucho, bastante. A mí me gustó mucho, pero tío, ve un poco más allá y ofrece al menos lo que ofrecía el original, porque es que le quitó muchísimas partes y sí, partes sí, muy chulas. Cosa que con la segunda parte
no pasó, ¿eh? Se nota mucho que empezó como un DLC de la segunda parte y luego... Como y dice, se fue viniendo arriba. Eso pasa muchas veces en muchos proyectos. Sí, se fue viniendo arriba. Totalmente. Bueno, Juanma, mira, hablando de temas de DLCs, descargas y muchas cosas, ojito, ¿eh? Porque al fin es lo que siempre digo. Cuando soy muy fanático de la PlayStation, de la Xbox, de Nintendo, que muchas veces digo, tío, sois unos fanáticos, estáis súper secados, no os dais cuenta y tal. Os lo digo de corazón. Es decir, no, las empresas quieren que seáis fanáticos, pero tenéis que ser siempre primero usuarios. Y por mucho que os guste, por mucho que os guste una marca, ¿vale? Siempre debéis ser usuarios y debéis ser conscientes, pues que Microsoft, Sony, Nintendo, todas quieren vuestro dinero. Y lo maquillan, ¿no? Con una sensación de, oye, somos pro usuario, te queremos mucho, tal. Son empresas, venden un producto, ¿no? Por eso digo que siempre hay que ser usuario. Lo que pasa es que ese producto es arte y nos vuelve loco. No tiene nada que ver con los creadores, como yo digo, ¿no? Pero no deja de ser un producto y una industria. Y a veces, cuando la gente es usuaria y aparca un poco este fanatismo de este juego de mi consola, es lo mejor que hay en el mundo, de mi marca preferida, a veces se consiguen cosas. Y con Gran Turismo 7, esta semana atrás hemos hablado mucho. Hemos hablado de que estuvo caído un montón de tiempo, de que hubo un update, de que ese update hizo que subieran lo que serían los precios de los coches. Bajara la recompensa que dan por pasarte a mejor carrera del juego para que te costara más aún comprar coche. Y algunos coches se podían comprar con dinero. Bueno, algunos coches, todos se pueden comprar con dinero, porque tú puedes cambiar dinero real por créditos del juego. Sí. Y algunos juegos pasaban a costar 100 euros, porque decía Yamauchi, ¿no?, que quería que que fuera como la vida real, que te costase muchísimo tener un coche de ese tipo. Vamos, un auténtico despropósito de declaraciones, un auténtico despropósito de idea y de dirección, en donde los jugadores tardaron muy poco en castigar el juego, Juanma, y ya creo que iba por un 1,8 Metacritic esta semana. Pero y no piensas, Arlan, que esa dirección de Gran Turismo 7 y con la adquisición que hemos comentado anteriormente de las compras online de Sony, ¿no crees que Sony quiere tirar por eso? A la monetización absolutamente de todo. Hombre, Gran Turismo es un juego como servicio en toda regla. Lo que pasa es que PlayStation últimamente tiene muy mala suerte, o lo mejor dicho, mala suerte no, lo está haciendo muy mal. Hablando sin eufemismo, ¿vale? Porque el Extrusion All-Star, horrible. El Gran Turismo 7, abuso total. Es decir, tienen que darle una pensada. La gente le gusta los juegos como servicio, pero un juego como servicio, por ejemplo, hay muchos modelos. También vamos a hablar hoy de muchos juegos como servicio, porque Rockstar también la está liando esta semana, ¿eh? Pero la verdad es que lo de Sony era un auténtico despropósito, era unos volantazos, Juanma, y es lo que tú dices, ¿no? Facturar y dinero, ¿no? Bueno, pues la gente, tanto en los review bombing odiadores de la marca, se unieron a los propios usuarios del juego, que también estaban hasta los mismos cojones, ¿no? Y entonces han hecho una fuerza tan descomunal en donde, como estás leyendo este titular, Gran Turismo 7 aumenta su recompensa y ofrece un pack de créditos después de las quejas de los jugadores. Ahora, sí, ¿no? Gran Turismo va a sacar un update, a principios de abril, en donde va a hacer un incremento de recompensa en un 100% en los eventos de la segunda mitad de los circuitos del mundo World Circuit. Va a tener nuevas recompensas por completar carreras de experiencia, Circuit Experience, con todo, oro, bronce y tal. Incremento de recompensa también en el Online Races, 8 nuevos eventos, que eso aparte de lo de la recompensa, el Endurance Race de una hora para las misiones. Estos eventos tendrán mayores recompensas. Incremento del límite de créditos del juego, sin coste, me refiero, 20 millones de créditos a 100 millones. E incremento de la cantidad de coche usado y legendario disponible en el juego. Y así también, van a dar una compensación, creo que era, si no recuerdo mal, de 1 millón de créditos a todo el mundo que estuvo también caído y que se había afectado. Es decir, van a sacar un parche para volver a subir lo que serían las recompensas del juego, tras las presiones que ha hecho la gente. La verdad es que es muy buena noticia, muy, muy buena noticia. Porque era un auténtico despropósito. Esto sí, también te digo, mete muchas nuevas cosas, pero tampoco no va a solucionar el problema de que un coche deja de valer 100 pavos, ¿eh? El coche va a seguir valiendo 100 pavos, ¿eh? Pero bueno, como te he dicho aquí, ¿vale? Dice que también llegará a acompañar este pack por un valor de 1 millón de créditos que reciben aquellos que hayan sido afectados por los mencionados problemas de lo de la caída de 30 horas, ¿vale? Así que lo que te decía, esas mejoras y lo que sería 1 millón de créditos. También hay algunas mejoras menores, como incremento del valor de la recompensa disponible por tiempo limitado a medida que el juego se convierte en live service.
Es que está clarísimo, ¿no? Más eventos de circuito del mundo, más Endurance Race para las misiones, incluyendo carrera 24 horas, pruebas cronometradas en línea y la posibilidad de vender vehículos, ¿vale? Todo eso pues se va a meter en ese parche. Pero bueno, sobre todo has visto, ¿no? Qué montón de acciones de cara a que la gente gane más créditos después de la paliza que le han dado, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué te parece, hombre, Juanma? La moraleja de todo esto es que si no nos gusta algo, hay que protestar. Totalmente. Y quejarse y salir a la calle, o en este caso al mundo digital. Porque, macho, es que... Y luego, lo más curioso de todo esto es encontrarte este juego como servicio cuando Sony ha estado promocionando este juego como la vuelta a los orígenes, ¿me entiendes? Como una especie de remake de Gran Turismo 1. Y perdona que te diga, pero en Gran Turismo 1 no había este tipo de práctica. Es cierto que es de otra época, pero no sé, no me gusta nada la monetización excesiva que plantea Sony con su últimas producciones. Yo creo que estamos viendo cómo pasar de un desarrollo de juego clásico, de un single player, sin DLC, de manera muy muy rápida, prácticamente sin transición, a una monetización muy muy agresiva y en la que te tienes que dejar un auténtico pastón en el juego si quieres jugar, vamos, si quieres jugar o si no quieres que se te vaya la vida. A ver, el juego, yo siempre no defiendo el juego, yo creo que aquí le he metido yo leña a este juego a reventar. Pero es que el juego tiene bastante contenido, tiene un montón de circuitos, 400 coches, está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la parte como servicio, que debería ser un extra. No está bien planificada. Que exactamente, un extra que le alargue la vida al juego, lo sí, que hace. Es decir, es matarlo, porque obviamente, a ver, obviamente cuando hay una noticia negativa de Microsoft, de Nintendo, de Sony, llegan los talibanes de turno, el equipo contrario, a quemar a la Xbox, a quemar a la consola, que toque, ¿vale? Entonces, claro, Gran Turismo se ha quemado por ese tipo de titulares. Bueno, primero por el aspecto técnico, porque es verdad, y esto es la razón, el Gran Turismo se siente como un remake del GT Sport. Entonces, después de una generación entera... Puede ser que sea intergeneracional lo que tú quieras. O remaster, más bien. Exactamente. Pero después de la intergeneracionalidad, que no haya habido un salto gráfico tangible, eso ha sido la primera cosa que ha defraudado a mucha gente. Luego, han metido el single player, que está muy bien, con bastante contenido y todo eso está muy bien. Ok, está muy bonito. Pero luego, claro, lo bueno que has tenido, que ha sido ese single player, lo ha echado por la borda con una planificación de juego como servicio que le hubiera venido muy bien al juego, que ya en GT Sport ya era un juego como servicio. Pero en vez de hacerlo a lo bien, lo has hecho a lo peor. Es decir, si en GT Sport un coche valía 4 euros, ahora vale 100 euros. Si en GT Sport puedes conseguir crédito y tal, ahora conseguir crédito es mucho más difícil. Es decir, al final han dicho que dice que la barriga rompe el saco. Y yo creo que un poco lo que pasaba aquí, ¿no? Yo no sé qué esperaban, tío, que la gente tragase o... Es que no lo entiendo, es que cantaba la legua, tío. Sobre todo un update que te da menos recompensa. Es decir, si saca el juego ya de por sí así, pues mira que el juego está hecho así. Pero es que encima te lo saco de una forma y luego te lo doy un gradeo para que te joda. Es que es vergonzoso, tío. Habrá que ver también cómo sale Forza Motorsport, porque por supuesto Microsoft también está planteando todos sus grandes lanzamientos como juego, como servicio. Habrá que verlo. A ver. Yo soy Kamban. Arlen, ¿sabe algo si la gente va a tomar medida? Si se van a tomar medidas. Para la gente que utiliza el hack del dinero. A ver, soy Catman, el hack del dinero realmente no era un hack. Era un truco. Era un truco de la palanquilla. Exactamente, y luego era también, había como una especie como de truco, digámoslo así, que era que tú te cogías el remote control del PC, de la PlayStation, ¿vale? Memorizabas las teclas, entonces una y otra vez con un coche te pasaba un circuito, ¿vale? Entonces había como una especie como de, digámoslo así, como lista de comandos, en donde una y otra vez el juego, el ordenador arrancaba en remoto la misma carrera y se pasaba el circuito, y se pasaba el circuito, y se pasaba el circuito. Y así la gente conseguía un montón de crédito, ¿vale? Pero es que realmente no pueden detectarlo, porque eso es gente que se ha pasado el circuito jugando, aunque lo haya hecho un automatismo, ¿sabes? Entonces realmente no pueden hacer nada, no pueden hacer nada. La gente es la hostia, tío. Así que... Por eso te digo que... Pero bueno, es como reventar un juego con... Es reventar un juego que tenía una buena proyección, a pesar, ¿no?, de que fuera bastante conservador en lo técnico, como una política de mierda. Yo no entenderé nunca ese tipo de cosas. Tío, nadie ahí levanta la mano y dice, oye, nos van a funar. Nada. Nos van a funar. Están... Sí. ellos están a lo que están. Más pasta. Y veremos a ver también hasta dónde llegan las tragaderas del usuario de Sony. A ver, ¿hasta dónde llega? La verdad es que es increíble, tío. Yo creo que se está empezando a cabrear mucho el ambiente, ¿eh? Mucho. Y ahora hablaremos de otra cosa que posiblemente llegue dentro de poco. Bueno, Juanma, las botas del jefe maestro. Ahí está, la marca de calzado Wolverine ha sacado la bota del jefe maestro, que tiene un precio de $229, edición limitada.
rollo así militar, como podéis ver, con el logotipo de 117, del Spartan 117. Así que, bueno, ¿qué te parecen las botas? ¿Las vas a pillar o qué? Pues que muy bien las botas, pero están guapísimas. Si pudiera me las compraría, porque no se pueden comprar en España. Pero, por favor, más contenido para los Infinity, más información acerca de la expansión, del modo Forja, del cooperativo. Microsoft no está tratando, no está mimando bien a su franquicia estrella, ¿eh? No la está haciendo. Pues mira, hablando de eso justo, tus deseos son órdenes. Gracias. Microsoft ha hablado de los nuevos mapas y modos y funciones de su segunda temporada. Tom French, jefe multijugador de T4 Industries, asegura estar muy emocionado con la temporada 2 del shooter que se estrenará en mayo. Y la verdad es que ha hablado para The Washington Post, ¿no? En donde dice que está emocionado con todas las novedades que van a venir. Dice, habrá nuevos mapas, habrá nuevos modos, habrá nueva experiencia, habrá nuevas funcionalidades, dice French. No space to win. ¿Vale? Dice, estoy muy emocionado por ver realmente que los jugadores, lo que los jugadores piensan cuando por fin lo lancemos. Ya sabéis que se anunció un retraso, ¿vale? Del modo multijugador, debe haber llegado a los 3 meses del juego y va a llegar en mayo. El retraso es bastante notorio. La temporada 1 se ha alargado totalmente artificialmente y aún así va a llegar sin el modo cooperativo, que se retrasa a finales de año, lo más seguro, todo parece indicar. Por tanto, espero que todo ese mapa, espero que todos esos modos nuevos estén de puta madre, porque la cosa tela. Aquí Vandal refleja lo que SteamDB, que son los jugadores de PC, están viendo, y es que el juego se va muriendo, desinflando poco a poco, ¿no? Como podéis ver, bueno, pues el juego empezó con 272.000 jugadores y ahora, la última 24 horas en Steam, hay que decirlo, en Steam, pues se ha jugado unos 9.200 jugadores. A ver, no una cifra ultra mega mala si lo comparamos con otro juego, pero realmente se ve que el juego está un poco, fíjate, no ha caído, va cayendo poco a poco, ¿vale? Va cayendo poco a poco, poco a poco. Así que, bueno, a ver si le hago un, yo creo que con esta expansión va otra vez a resurgir, tío. Yo creo que sí. Yo no lo veo tan claro, porque creo que más de el problema de Infinity es más ya del propio concepto del juego. Creo que la gente se ha acostumbrado mucho a jugar a shooters con progresión, con temporadas más cortas, y ahí Call of Duty lo ha monetizado y lo ha hecho muy bien, ¿no? Te dan accesorios, te dan rachas de muerte, te dan armas distintas, y sin embargo en Halo Infinity no, es un juego como hace 20 años. Entonces creo que se queda corto en ese sentido. O sea, a ver, que no se me malinterprete, ¿no? Pero es el placer de jugar por jugar lo de Halo Infinity. Pero hay mucha gente que, aparte de jugar online, quiere desbloquear cosas, ¿no? Y en Halo Infinity, más allá de cosméticos para la armadura, no desbloqueas nada nuevo. Ni armas, ni tácticas, ni ventajas, ni nada, absolutamente. Entonces quizás por ahí puede llegar un poco la decepción, ¿eh? Bueno, la campaña llegaría a lo largo de la segunda temporada. Es decir, puede llegar que llegue en abril, junio, no se sabe. ¿Vale? Cuando hable de la campaña, ¿a qué te refieres? La campaña, no, perdón, la campaña, discúlpame, Juanma. Digo el modo cooperativo para la campaña. Ah, vale. El modo cooperativo para la campaña. Y el modo Forja, que también está pidiendo la gente, llegaría a finales de año, ¿vale? Creo que antes lo he dicho mal. Por eso lo digo, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí está Halo Infinite. La verdad es que tenían una oportunidad muy buena para haber metido un puñetazo y romper la mesa. Pero sí, al final han tirado problemillas. Ha sido una... Han pegado un golpecito y vamos a ver. Bueno, a ver si resurge, tío, y vuelvo otra vez a donde debería estar. Vamos, en el puesto de los grandes, ¿no? Bueno, Godfall, Juanma, el juego que era imposible sin el SSD de PlayStation 5. Llega el 7 de abril el Ultimate Edition para todas las consolas. Para PlayStation 4, que no tiene SSD. Para Xbox One, que no tiene SSD. Y para Xbox Series X y S, que no tienen SSD, aunque tienen la Velocity Architecture, que está muy bien también. Así que, bueno, llegará con todo el contenido, 40€, la Ultimate Edition. Así que no sé si te interesa o no este juego, si le va a dar una oportunidad. Aquí tenéis 9 minutillos del gameplay, ¿vale? Y donde te ofrecen todo el contenido hasta la fecha. Me puede interesar, bueno, a ver, puede estar guay. Pero ¿sabe una cosa? Dime. Que nos corrijan los amigos del canal, pero creo que es otro juego que no sale físico en Xbox. Pues no lo sé si sale físico en Xbox, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea si sale físico, ¿eh? No lo sé. Lo estoy mirando ahora mismo. No sé si alguien de los que estáis en el chat sabéis si sale este juego físico en Xbox. Pero bueno, dicen que el juego ha evolucionado, que ya no es tan desastroso respecto al cooperativo y que pues, es un juego mucho más lineal, ¿no? Lo que pasa es, claro, ¿no? Las comparaciones son odiosas, ¿no? Con la saga Souls, con Elden Ring y yo qué sé. A ver,
puede estar interesante como un juego de 20 euros, ¿no? Pero poca cosa más, ¿no? Yo no apostaría mucho más por este juego, ¿no? Bueno, pues ahí está, quien le guste Godfall. Es que el diseñador, uno de los diseñadores del juego, creo que fue el que dijo que era imposible este juego imposible. Sin SSD. Sí, imposible. No se podía hacer. Bueno, los que se han con Godfall Ultimate recibirán el juego base junto a las actualizaciones disponibles Primal y Lightbringer, la expansión Fire and Darkness y todo el objeto de lotes cosméticos de la Ascended Edition y la reserva, ¿vale? A este contenido hay que sumar la actualización Exalted, no tienes todo DLC, la última y mayor incorporación de Godfall. Su contenido es el siguiente: las historias de Orin, Macro y Aperion, con nueva cinemática, nuevos fragmentos de armadura valoriana con los que desbloquear las nuevas habilidades únicas de cada armadura, 35 nuevos cosméticos para personalizar el equipo, 25 armas, 5 estandartes y 5 escudos, un nuevo modo de juego del reino espiritual donde se vivirán partidas cooperativas de lo que ya jugador contra el GC, ¿vale? En línea para 6 jugadores, es decir, ya se vio. Hay rollo unos contra otros de pegarse palos. Bueno, ahí está. Nada más y nada menos, tío. Nada más y nada menos que el señor Godfall. Exclusiva temporal al final de un año ha sido, ¿no? Más o menos. Sí, un poquito. Sí, un poquito más de un año. Y bueno, estamos hartísimos, ¿no? De ver, ¿no? También se dijo muchísimo, ¿no? De este juego de The Ascent, ¿no? Que era una primicia, que iba a aprovechar los 12 teraflops y medio de equipos Serie X. Impresionante. Lo tenéis ya en PlayStation 5 para jugarlo. Totalmente. Y a mi modo de ver, igual de medio que en equipos series. Pero bueno. Que esto lo de siempre, ¿no? Hay que vender los juegos y ya está, ¿no? El problema de todo esto es pues que al final se dibujan mucho los catálogos y al final uno tiene que elegir la consola base en función de sus prioridades, los juegos exclusivos, que son los que siguen marcando la diferencia. Porque al final casi todo sale. Totalmente. Como este caso fantasma, Juanma, Ghostbuster Spirit Unleashed. Se anuncia por sorpresa, multijugador de Illphonic, ¿vale? Creadores de juegos como el, por ejemplo, el de Predator, que también era un juego asimétrico, o también Illphonic fueron los que hicieron el ay, cómo era este juego de terror también del asesino, tío, ahí que no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, mira, el Friday de 13, ¿vale? El Freddy's ese 13, ¿no? Exactamente, ¿vale? Que son siempre Predator Hunting Grounds, que no me sale el nombre del juego de Predator, ¿vale? Pues esos son los críticos que han hecho este juego de cazafantasma, ¿vale? Que es un juego asimétrico de 4 versus 1. Ya sabes, el típico juego de que 3 son de que 4 son cazafantasma y uno hace de fantasma que puede poseer a la gente, tirar objetos, abrir grietas temporales, espacios temporales y un montón de cosas. Por supuestísimo, fortniteado, como todo multiplayer que se precie hoy en día. ¿Vale? Ahí se ve. Han fortniteado los cazafantasmas, Juanma. Todo fortniteado. ¿Habrán fortniteado también a Poppy Fresco, tío? Pues no lo sé, tío, pero Moquete está fortniteado, tío. Moquete está fortniteado, ¿no? Joder, sí, Moquete está fortniteado. Ahí lo tienes, más morado que nunca, tío. Maravilloso. Así que. Morado, Moquete era morado. Ah, no. No, era verde, era verde. Y esto ahí está Moquete, ¿no? No lo sé. O alguien va a pagar por la mierda esta. Joder, tío. Pregunto, tú pagarías. Mira, para que lo sepáis lo del canal, Ghostbusters para Harry y para mí es una franquicia que nos pirra. O sea, ya desde la época de la Mega Drive. Sí, tío. Pero yo sé, ve esto un poco bastante, bastante doloroso. Bueno, míralo, ahí está el fantasma, tío. Beat the Ghost. Ahí está Moquete, míralo. Estupendo. Ahora más fornideado que nunca, tío. Así que yo creo que no es free to play. Espérate a ver lo que dice al final el trailer. Pero yo diría que no es free to play, ¿eh? ¿No? O sea, que este juego sale físico. O sea, el Godfall no sale físico y esto sí sale físico. No, este juego se compra, tío. El juego se compra, sí. Pues luego se preguntará. Sí, el juego se compra, ¿eh? Lo que no sabes es cuándo sale el juego. Yo creo que no tiene fecha, tío. No tiene fecha. El juego se lanzará este mismo año y concretamente el último cuatrimestre del año. Aunque aún no tiene fecha concreta. Y no puede nada que sea free to play, ¿eh? Ese juego se paga, tío. Buah. Sí. Pues nada. Maravilloso. Mira, hablando de clásicos, la remasterización de Call of Duty 4 Modern Warfare llegaría a Nintendo Switch, según un insider. Esto lo he puesto perfectamente en rumores, pero bueno, lo he puesto fuera porque en rumores ahí ya suficiente carga. Vale, Rals Valve dice que la conveniencia considera lanzar remasterizaciones de la serie para llenar hueco entre nuevos títulos. Mira, a mí los Call of Duty en VR, los Call of Duty 360 en VR serían la polla, en serio. Piden nada de requisito y vivirlo en VR tiene que ser la bomba.
Bueno, pues es lo que dice este insider, Juanma, que la compañía está pensando en, dice, según información, Activision estaría considerando lanzar títulos de Call of Duty remasterizados para consolas modernas con el objetivo de llenar el espacio vacío entre los títulos premium. Así que, y llegarían a Nintendo Switch. Mi pregunta es, ¿saldría solamente la campaña o el online? Porque el puntazo de este juego sería jugar en la Switch online a los mapas clásicos de la, del Modern Warfare 1. Porque si es para jugar la campaña, yo qué sé. Es que está bueno, guay, ¿no? Yo creo que ya lo sacarían todo. Es decir, yo creo que ya tener, ya que tener, ¿sí?, el trabajo hecho, lo sacarías todo. Yo creo que sí. Además, como están diciendo por aquí por el chat, igual que pone aquí el subtítulo, el insider especializado en Activision, Ralph Valve, es un tío que ha dicho muchos leaks. Por tanto, si dice esto, tiene pinta de que va a ser verdad, ¿eh? Uh-huh. Bueno, no, yo me alegro, que... me alegro muchísimo, que cuanto más juegos lleguen a Switch, mejor todavía, ¿eh? Sí, sí. La sé que la remasterización sería el que hicieron remaster después, que está en sí, PC. Sí, sí, ¿no? El que fue exclusivo durante un tiempecillo de PlayStation 4, pero que luego salió también en Xbox y en PC. Que no tiene formato físico, por cierto. No, exactamente. Ni el Modern Warfare 2 tampoco tiene formato físico. Y faltaría el 3, hacer el remaster del 3. Pasa que el 3 es la ovejita negra de la saga, no lo quiere. Ya, porque ahí ya no estaba, lo hice Infinity War, pero no la auténtica Infinity War. Con Vincent West y el Zampela. Otro. Y el Zampela, exactamente. Que se fueron a Respawn porque Activision no les dio suficiente pasta por el 2, que fue una auténtica locura. Bueno, Juan, el que sí se retrasa ya oficialmente es Suicide Squad Kill the Justice League. Confirma su retraso y no llegará hasta 2023. Han sacado aquí un pequeño trailer en donde salen ahí con un pintando un 3, en donde ponía 2022. Así que, bueno, pues... El juego... A ver, es una mala noticia. A ver, yo sé que Rocksteady son muy perfeccionistas. Ha habido mucho hate a este juego también, porque mucha gente, entre ellos yo, esperamos un Batman en condiciones, y esto es pues una vuelta de tuerca del Suicide Squad. Pero sobre todo, quizás lo que me estoy oliendo es que creo que este juego ha perdido un poco su identidad. Y salvando un poco a la distancia, le pasa, no sé lo que pirará a actuarla, lo mismo que al de los cazafantasmas, ¿no? Que está forniteado a tope, tío. Forniteado. Bueno, tiene un susto que sí, forniteado, pero tampoco lo veo mucho, ¿no? Es decir, no, si el color que más sale de la pantalla del morado. Bueno, ya. Pero yo qué sé, tío. No lo veo tan cartoon, los tíos, ¿no? Lo veo un juego muy gamberro, ¿eh? Lo veo un juego muy. Eso sí. Muy tiene ese toque gamberro también de Fortnite, pero. Sí. Más o menos. Yo el problema que le veo es que hay un juego que se llama Gotham Knights. ¿Vale? Y Gotham Knights, que es como la competencia de este título, tiene bastante mejor pinta que este Suicide Squad. Pero Gotham Knights es que bebé de los juegos clásicos antiguos de Batman. Es que creo que. Ese es el problema que yo le veo a este juego. Yo creo que la ambientación es demasiado radical, el cambio que hay, ¿eh? Es una ambientación muy, muy radical. Y luego aquí también hay muchas cosas de fondo que subyacen, ¿no? Rocksteady terminó totalmente agotada de la trilogía de Batman. Hicieron un juego de Superman que luego tuvieron que reiniciar y del que han sacado esto de aquí. Y yo qué sé, ¿no? A mí me encanta Flash, a mí me gusta Batman, me encanta Deadshot, pero veo este juego y, tío, no me apetece jugarlo. ¿Qué quieres que te diga? No sé por qué, pero no sé. Y sin embargo, Gotham Knights. Es otro rollo, y eso que lo hace Warner Montreal, que fue el que hizo el Batman Arkham Origins, que es un auténtico jugazo, que uno de los este juego de la saga. Creo que debemos darle tener una oportunidad como sí, por de la galaxia, es decir, que a lo mejor los trailers no convencen y luego el juego puede sorprender, porque estando Rocksteady detrás, yo tengo bastante confianza, tío. También te digo otra cosa, tenemos muy fresco todavía el batacazo de los Vengadores. Espérate, Ya, eso sí, está claro. Cuidado, fíjate, y los Vengadores no le hicieron nada bien al Guardián de la Galaxia. Nada. Que la parecía ser parecía parecido, vaga redundancia, pero sin embargo no tiene nada que ver, era bastante pero mejor juego. La duda es, porque la jugabilidad que se ve aquí es un juego muy vertical, que parece que es mezcla un Fortnite con un Crackdown. Pero la cosa es, ¿este juego es un juego como servicio o un juego single player? Pues eso sí que es buena pregunta, porque yo creo que un juego single player cooperativo. Fíjate lo que te digo. Sería igual que el Gotham Knights, pero en vez de estar en Gotham, estaría en Metrópolis, ¿no? Entiendo, ¿no? Que sí. Vale. Pues, no sé. Pero ya te digo, me encantaría que me molase, tío. Me encantaría, porque me flipan los juegos de superhéroes, pero este juego no me entra, tío.
Bueno, no, pues entra. Se va a 2023. Habrá que esperar un poquito más, Juanma. Y hablando de polémica y suscripciones. Venga. Rockstar presenta GTA Plus. Un servicio de suscripción para GTA Online con ventajas exclusivas por 6 euros al mes. Rockstar quería llamarlo GTA Forever ya, para siempre. Es que es una auténtica locura. Yo no sé cómo luego van a desmontar esto cuando saquen el GTA 6. Yo creo que al final, no sé. No, porque GTA 6 va a tener un online igual que el 5. O sea, pero léelo, por favor, léelo, que da. Dice, lo mismo de GTA Plus, reciben un depósito de 500.000 GTAs al mes directamente en su cuenta del Maze Bank. Además de la oportunidad de conseguir propiedades dentro y fuera de Los Santos que desbloquean actualizaciones de contenido que quizá se te hayan pasado. Mejoras de vehículos especiales, descuentos exclusivos para miembros, bonificaciones de GTAs y RP y mucho más todos los meses. Explica Rockstar, para miembros de GTA Plus recibirán este contenido entre el 29 de marzo y el 27 de abril. Y ahora, aquí se enumeran ya las cosas que te van a dar. 500.000 GTA que se depositarán automáticamente en tu cuenta. El príncipe de Beste 8, personalizado y con la mejora de AOS Special Works, antes está disponible para el público. Y las cubiertas Flipe Naranja y Distorsión CMYK. Dios, no sé ni lo que he leído. Yo tampoco. Un taller ubicado en la mesa que te concede acceso a varias actualizaciones de contenido de Los Santos Tuners. Los propietarios de un taller podrán mudarse a la mesa gratis. Suspensión de las cuotas de Car Meet de Los Santos. Los miembros actuales de CMLS que tengan GTA Plus recibirán un reembolso de 50.000 GTAs durante el periodo del evento. Otro punto, los propietarios de un yate pueden actualizarse al superyate Aquarius sin coste adicional. La camiseta Gusset Frog y la camiseta de Baseball Brocket Prolapse y los pantalones cortos se añadirán automáticamente al armario. La cubierta transportadora para Mammoth Avenger, HVI APC y TM02 Kanhali los recibe el jugador. Una sección de pintura y emblemas gratis en el taller. Tres por GTAs y RPs en las series de House Special Works. No sé qué estoy leyendo. Dos por en reputación en el Car Meet de la serie urbana. No sé, tío. Dice lo mismo. Están leyendo la receta del pollo tailandés, tío. Dice, los miembros del GTA Plus también pueden beneficiarse de las tarjetas tiburón especiales de la GTA Plus que ofrecen una bonificación de dinero extra en la PlayStation Store o Microsoft Store que añade Rockstar Games. Cada vez los suscriptores de servicio podrán acceder a un nuevo conjunto de recompensas. Para conseguirla y usarla, hay que dirigirse a Legendary Motorsport, How Special Works, Maze Bank, Foreclosure, Dog Teaser y otras tetas de gente online. Joder, espero que la gente que lo esté escuchando y viendo se haya enterado de algo, porque yo no tengo ni puta idea de lo que he leído. No tengo ni idea, tío. Te da mucha mierda el resumen, tío. Saludo a la gente de iVoox, de verdad, porque seguramente le hemos provocado ahora mismo una isquemia cerebral. Dios, el que lo esté escuchando por iVoox, exactamente. Estar flipando, tío. Yo, por cierto, Alan, no es una conspiración, pero por favor, ¿cuál es el color que predomina en el GTA Plus? Hombre, por supuestísimo, el morado, tío, del Fortnite. Fortniteado, tío. Que el Fortnite ya lo han fortniteado a tope, tío. Está súper fortniteado ya, tío. Todo es toca todo el color morado, tío, de Fortnite. Todo tiene ese filtro, tío. Todo no puede. En serio, tío. Y ese rollo así más adolescente. Sé que somos viejos, tío. Estamos viejos. Estoy viejo. Ya para el indus, para los chavales jóvenes, tío. Tú eres un viejo ya. Boom. Fíjate, yo creo que el próximo GTA ni siquiera tendrá single player. Será directamente online. Venga, no una vacilada y a la chico. A jugar y a gastar crédito. Bueno, tío, pasemos. Dame papers. De verdad, lo único que quiero decir de esta noticia es: ¿Dónde estás, Rockstar, eh? Una compañía que yo aquí le he puesto siempre como ejemplo de cómo hacer las cosas, ¿no? Un buen single player y un buen multiplayer, todo gratis, todo sin nada y todo en un mismo pack por 60-70 euros que costaban los juegos, ¿no? Es verdad que vi algunos DLC, ¿no? Pero DLC que se sentían como expansiones. Como por ejemplo la balada del Gaitoni, ¿no? La de los moteros aquella, ¿te acuerdas? Para el Grand Theft Auto 4. Sí. Auténtico contenido brutal. Mira, por ejemplo, sin ir más lejos, el propio Red Dead Redemption, ¿no? Es decir, ¿cómo? Es que le está pasando un poco también como a Sony, ¿no? Es decir, están viendo dinero todo, y... Todo. Remasterizaciones de mierda, con poco cariño, remakes de mierda, ahora una cuota de 6 euros al mes para darte no sé qué cosas que he leído. Es decir, es como... Lo siguiente va a ser Activision con Call of Duty... Y bueno, uno de los efectos secundarios de esto es que no hemos quedado, ojo, sin expansiones single player de GTA V y sin expansiones single player de Red Dead Redemption 2, ¿eh?
Totalmente. Si te coges, y esto es muy preocupante, si te coges datos de finalización de las campañas de ambos juegos, muy poca gente acaba los juegos, Arlan. Sí. Muy poca gente. 12%, embargo, 15%, y mucho es lo que estoy diciendo muchas veces. Sí. Así que, no sé cómo. Bueno, ¿cuánta gente había acabado el Halo? Muy poca gente. Halo 7%. Y la pregunta es: ¿cuánta gente va a acabar el juego de culto? El este, tío. yo creo que muy poca gente. Sinceramente. Yo llevo 80 horas ya, Y creo que he llegado ahora a la mitad del mapa, me parece a mí. Vamos, acabo de llegar ahora mismo a la meseta de Atlus. Vamos, no lo sé, a los que ya estéis jugando a la del Río, habéis pasado, me queda mucho para pasarme el juego porque acabo de llegar a la meseta de Atlus, tal cual. Ya te digo, yo el. Vamos. Me zumito un 15%. Yo estoy trancado justo ahí para entrar a la ciudad. Sacando otro juego, ¿no? Pero es que Rockstar, están estancados en esto. Bethesda tira el chicle de Skyrim, pero por la materia de ciencia sacaron muchísimos juegos. Sí. Es decir, otro estudio. Fallout Shelter, por ejemplo. Hijo de puta. Así que, pero bueno, mira, hablando de lanzamientos nuevos. CD Projekt ha anunciado esta semana ha anunciado The Witcher 4. Pero han tenido que corregir porque todo el mundo ha anunciado un nuevo proyecto de The Witcher. Que hablábamos esta semana de que mucha gente decía que era The Witcher 4, que era un movimiento para subir las acciones que estaban muy caídas y tal. Y también decían que estaban en paralelo con la expansión de Cyberpunk. Y tan la marabunta todo el mundo, The Witcher 4, que han tenido que salir, Juanma, y decir que no es The Witcher 4. Lo que han dicho es que se ha anunciado un juego de la franquicia de Witcher, que lo hacen en colaboración con Epic Games, pero que no va a ser exclusivo de la tienda de Epic, que va a estar en más tiendas, ¿vale? Que utiliza el motor, que la fusión, o la colaboración, mejor dicho, con Epic Games, ha sido para hacerlo en el motor gráfico del Unreal Engine 5 lo más optimizado posible, ¿vale? Y que, bueno, que no se sabe, que vamos, que no es The Witcher 4, que es una nueva historia en el universo de The Witcher. Como... Y que ahora mismo se está discutiendo, como estás viendo aquí, ¿vale? Se está discutiendo, ¿vale? No se está hablando, mejor dicho, ningún detalle específico de la historia, personaje, mecánica o nada de la trama, ¿vale? Por tanto... Bueno, de esto hay muchos rumores, ¿eh? Porque yo primero, para empezar, está habiendo mucho follón con esto, porque este juego que ha anunciado CD Projekt, que en principio era The Witcher 4, es que al principio era The Witcher 4, ¿vale? Porque el juego al principio, pasa que es que yo por lo que he podido leer en Reddit, Arlan, ¿vale? Sí. Al principio se rumoreaba que iba a ser una cuarta parte o un reinicio de la saga en la que la protagonista iba a ser Ciri, ¿vale? Y a partir de ahí, aprovechándose de los poderes que tiene la chiquilla, hacer viajes entre dimensiones, ¿vale? Pues la chavala podía hacer viajes temporales, así una especie de suerte de juntar universos a lo Kingdom Hearts, ¿vale? O sea, de, por ejemplo, visitar el universo de Star Wars, de, yo qué sé, de The Witcher, de mundo actual, no sé, cosas raras, ¿me entiendes? Sí, sí. Que eso aparece reflejado ya, en cierta manera, en los libros. Pero eso está descartado ahora mismo, a día de hoy. Por lo que yo he leído, a día de hoy, esa idea, eso estaría descartado. Y estaría encima de la mesa un juego de The Witcher, sí, que sería una historia alternativa, paralela a los acontecimientos de la trilogía original. Y en eso está. Ahora... tenemos aquí una cosa importante. Ya sabemos lo que le pasa a la saga cuando le quitas a su protagonista principal. A Metal Gear le quitaste Solid Snake, ya sabes lo que le pasó. A Devil May Cry le quitaste Dante, ya sabes lo que le pasó. ¿Podrá aguantar la franquicia de The Witcher un juego de The Witcher sin Geralt de Rivia? Sin Geralt de Magia. Yo creo que un error, Yo, pero a ver, también te digo una cosa. The Witcher 3 acaba como acaba y es que está cerrado, ¿me entiendes? O sea, no da mucho más de sí, ¿vale? Entonces, a ver, y todo, y bueno, y aparte de esto, no perder de vista que esta gente en principio está desarrollando de manera paralela
las expansiones de Cyberpunk 2077. Sí, señor. Se supone que tienen un line-up súper, 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 súper ambicioso de darle hasta incluso una segunda vida o una tercera vida al juego, ¿no? O sea que, no sé. Dice Asier, dice, ¿por esa regla 3 se puede aguantar un juego de Gotham sin Batman? Pues imagínate, Asier, ¿por qué le están cayendo tantos palos al Gotham Knights o al Suicide Squad, que son juegos ambientales en el universo de Batman, pero sin Batman? Es que pesa mucho, tío, porque aunque no lo queramos, cuando tú compras un juego de Batman, ¿con quién quieres jugar, Arlan? Hombre, está claro, ¿no? Con sí, Batman. Pues, hay ¿no? unos cuantos superhéroes que son súper carismáticos. Es decir, hay muchos superhéroes, pero luego al final hay un puñado de ellos que son como los favoritos del público, ¿no? Exactamente. Sí, por Marvel está Spider-Man, Iron Man. ¿Tú te imaginas un juego de Spider-Man sin Spider-Man? Claro, por eso digo. Y luego la parte de DC, hombre, a ver, pues Catwoman está chula, Daredevil está chulo, tal, pero al final quien tú quieres manejar es a Batman, a Superman, ¿no? Es decir, son los superhéroes como más emblemáticos, ¿no? Digámoslo así, claro. Mira, han sacado remaster mierda de esta generación de juegos que nadie pedía. Y está ahí la trilogía de Arkham, que serían juegos que lucirían del carajo en la nueva generación con la física de Nvidia, y no lo sacan. Hay rumores de que está hecha y no lo sacan, tío. No lo sacan. Así que, totalmente. En los Gears of War pasa igual. Cuando quita a Marcus Fenix, que le pasó a la sala. El otro día hablaba justamente lo que tú estás diciendo. Es decir, Marcus Fenix, Cole, Bert, lo vas a comparar con el nuevo grupancho del Gears 5, tío. Por favor, JD, ese que es el hijo de Marcus Mabef. La chica, me gusta el mejor personaje y normal que la hayan hecho así más prota. Está bien, está guay. Y el otro que va con ella, que no me acuerdo ni cómo se llama. Fíjate lo que me importó, ¿sabes? Es decir, fíjate lo que me importó, que no me acuerdo cómo se llama, tío. Es decir, lo va a comparar con los personajes de la primera trilogía, ni de broma. Ese es el problema, cuando tú construyes personajes tan potentes, me parece un error. A ver, luego sí es cierto que te sacan el juego con el personaje y siempre dicen en la review, es más de lo mismo, no nos gusta, menuda mierda del juego. Pero es que, tío, yo qué sé, yo quiero un juego de Batman con Batman y con la tecnología. Claro. Si en el 2016 parieron el Arkham Knight, que es una auténtica barbaridad a todos los niveles, no sé lo que podrán hacer. Algo. Mira, el juego de Wonder Woman puede estar guay. Por ejemplo. Si lo pueden plantear así, en plan rollo aventura. Mira, a relación con tu comentario, dice Maxi, me aburren los juegos de personajes masculinos, pero con puro músculo. No se trata de personajes masculinos o femeninos. Se trata de personajes carismáticos y bien construidos. Personajes femeninos en el mundo del videojuego hay muchísimo e increíble. El primero que se me ocurre, así sin ir más lejos, Jill Valentine de Resident Evil, Lara Croft, nada más y nada menos. Es decir, por decirte dos ejemplos icónicos del mundo de la industria. ¿Qué le ha pasado a la saga de Resident Evil cuando le han quitado los personajes icónicos? Samus, por ejemplo, de Metroid. Imaginaos un Metroid sin Samus Aran, por poner un ejemplo, de una saga icónica de personaje femenino icónico total. ¿O imagináis un juego de Alien sin el apellido Ripley de promedio? Ya ves, por ejemplo. Es decir, no se trata de personajes de hombres o mujeres, se trata de personajes bien construidos y carismáticos. Es decir, yo creo que por ahí va más bien el tema, ¿no? Bayonetta sin Bayonetta, por ejemplo, sería una auténtica locura. Un Zelda sin el Maya, sin el pijama verde, pero tampoco sería Zelda, no más 10, está claro. Pijama, bueno, Juanma, pasando. La madre que te parió. Pasando a Aloy, por ejemplo, también un personaje bien construido. Hay un montón, tío. Por eso te digo que no se trata de hombres o mujeres, se trata de personajes bien construidos, bien hechos, tío. Que den ganas de llevarlos, ¿sabes? Bueno, Juanma, noticia polémica también de la semana, tío. Aloy Vera, dice por aquí, por Jorge. Aloy Vera. Aprobado el bono cultural del gobierno de 400 euros y la conservación del videojuego en la industria, y la conservación de videojuegos en la Biblioteca Nacional de España. Yo ya hablo mucho y largo y tendido esta semana de esta noticia, cuando la traje esta semana. Básicamente te digo lo que pienso en resumen, para que los que nos escuchan nos vean y tal. A ver, me parece que es una de cal y otra de arena. Me parece de putísima madre, y me quito el sombrero, de que ya los videojuegos se consideren arte y el propio gobierno se encargue de guardar una copia a disposición de la ciudadanía de cada pieza de software hecha en España. Creo que ya era hora. Y que hasta hoy la estaba pagando lo que era la propia industria, que no pasaba nada, pero me parece bien que el gobierno reconozca ya la industria del videojuego como arte. Eso me parece. Me quito el sombrero que hayan aprobado esa ley, me parece de putísima madre. Ahora, la segunda cosa que han hecho, me parece una de cal y otra de arena. Es decir, el bono oculto de 400 euros es una auténtica vergüenza para mí, en mi opinión personal, y esto no va de izquierda ni derecha ni de política, sino en el momento en el que vivimos,
Quiero que haga dar 400 euros a 500.000 personas, que son los chavales que cumplen durante este 2022 18 años. Son los que pueden disfrutar de estos 400 euros, de los cuales se reparten en 200 euros para lo que son eventos, conciertos, cine, teatro, etcétera, 100 euros para comprar videojuegos y 100 euros para servicios de suscripción como Spotify, Game Pass o Netflix, ¿no? Eso sería un poco la repartición de los 400 euros. Me parece una auténtica vergüenza con la que está cayendo, tío. 210 millones de euros invertidos en esto. Creo que hay muchas formas de apoyar a la industria del videojuego, del arte, muchísimas otras formas de hacer las cosas, y sobre todo con una huelga de transportistas, con una guerra que tenemos en el otro lado, con una gasolina que no para de subir y con una familia ahogada, dar 210 millones a chavales para que se lo gasten en esto, pues no sé. Creo que ni siquiera la concepción de no, es para ayudar a la cultura. Bueno, ayúdala de otra forma. Para mí, ayúdala de otra forma. No de una forma tan sesgada. Realmente para mí, esto tiene un nombre y se llama compra de votos, en mi opinión personal. Es decir, esto te digo, no tiene compra de votos de manual y no tiene otro nombre. Para que el chaval que tiene 18 años y pueda votar a las próximas elecciones diga, ¿quién tiene 400 euros, eh? ¿Eh? ¿Quién tiene 400 euros? Para comprarte el Fortnite, ¿eh? Y los pavos. Pues eso. Para mí, claramente con la que está cayendo y con las penurias que está pasando mucha gente, me parece una tomadura de pelo. No sé qué te parece a ti. Yo es que como el canal no se habla de política, prefiero no traspasar esa delgada línea y no hacerlo. Así que ya está. Que Así disfruten que... de los 400 euros. Y que me parece una maravillosa noticia que en España se reconozca ya el videojuego como cultura, que ya era hora, ¿eh? Que ya era hora. Y que el videojuego es arte. Aunque haya gente que no lo crea, pero es que el videojuego es arte. Porque hay algunos juegos que te emocionan el alma, ¿no? El Fortnite no, pero otros sí. Bueno, pues lo dicho, tío, lo dicho, que ya te digo, yo en estos temas es que me pongo muy negro porque veo todo el mundo que hay alrededor pasando movidas, tío, y a mí estas cosas me ponen bastante negro, tío. No, ahí no puedo callarme. Bueno, Nintendo Switch, recibe actualización, Juanma, llegan las carpetas a Nintendo Switch. Llegan las carpetas a Nintendo Switch, tío. Sí, las carpetas. ¿Pero las carpetas de qué? Las carpetas, mira. La actualización 14. Madre del amor, la actualización 14.0. ¿Qué avance? Puedes crear carpetas, sí, señor. Wow. Ya puedes hacer como secciones en las que meter tu acceso directo. Por ejemplo, juego favorito, juego de Zelda, juego de Mario, Old School. Solo Mario, Fritanga en esta carpeta. Remasteres, ¿vale? Así HD, que también, ahí, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenéis, ¿vale? La actualización de 14.0. Pues ya podéis agrupar, hacer como secciones, digámoslo así. Así que bueno, poquito a poco, tío. Poquito a poco. Van metiéndole cositas a Nintendo Switch. Ya era hora, ¿eh? Así que. Cuando salga la Switch Pro, ya entonces será cuando esté el online bien para jugar la Switch normal. Y entonces ya se irá todo a la mierda otra vez. Así bueno, Nintendo, que... de verdad, Nintendo va como en los años 90, en serio. Bueno, tío, a su ritmo, poquito a poco. Es la fábula de la liebre y de la tortuga, ¿eh? Nintendo va como una tortuguita, poquito a poco, pero al final la tía es la que gana la carrera. Porque totalmente, tío, mira, puedes crear máximo... Es la que más vende con diferencia. Puedes crear máximo 100 carpetas y como límite puedes meter 200 programas, ¿vale? Así que... Y luego también han implementado otra cosa, y es que, por otro lado, también se ha implementado la posibilidad de ajustar el volumen de los dispositivos de audio Bluetooth usando la Nintendo Switch o con el propio dispositivo. Pero funciona bien, porque el Bluetooth iba fatal, ¿eh? Pues teóricamente es lo que han intentado arreglar, creo. A su vez, el volumen máximo de ciertos aparatos con audio Bluetooth se ha incrementado. Este mes, la app de Nintendo Switch Online ha recibido el parche 2.0, el más grande hasta la fecha. Bueno, pues esperemos que vaya mejor el Bluetooth, que ya funcione el volumen. Y Juanma, pasamos a los rumores. Venga. Vamos para allá, que hay un montón, vale, de cosas. Te ha gustado lo de las carpetas, ¿eh? Te ha molado de las carpetas. Te ha dejado loco, tío. ¿Eh? Es el lanzamiento del año, Arlan. Bueno, ya tiene más lanzamientos que Xbox este año. Así que está molado, ¿eh? Se ha molado un montón. Molado, ¿eh? Nintendo Switch se apunta a las carpetas. Bueno, rumores por aquí, rumorcitos por allá. Vamos a ver. Porque la cosa viene caliente. Viene caliente, Juanma. El insider Roberto Serrano, que más bien acierta cosas de Sony, por lo que he estado investigando, ¿vale? Uh-huh. Está haciendo IndieMasD. Yo este rumor no le tendría. Bueno, quizás, como me gusta mucho el juego, no lo quiero ni tener en cuenta. Pero es verdad que investigando un poco sobre el tío, no se le acertan muchas cosas que no sean de PlayStation, que ahí sí que acierta bastante, ¿vale? El insider Roberto Serrano, @genorimo73, dejaba este enigmático, entre comillas, tweet. Y decía:
11 del 11 del 2022. Una estrella haciendo referencia a Starfield y ponía 2 del 3 del 2023 y un muñequito pensando. Vamos, daba a entender que Starfield se retrasaría a lo que sería, teniendo en cuenta la fecha anglosajona, al 3 de febrero del 2023. Como digo, la credibilidad de este insider con noticias que no son de Sony ha fallado bastantes veces y espero que falle. ¿Qué te parece, Juanma? ¿Lo considera creíble? Pues como dicen los políticos, no me consta, ¿eh? Yo, por lo que tengo de información en última hora, Starfield está ahora mismo ya en fase de pulido de bugs y en principio se mostraría en ese hipotético evento que va a hacer Xbox en el mes de junio. Así que en principio Starfield debería de salir en noviembre. O sea, a no ser que caiga una bomba nuclear en Bethesda, no tendría ningún tipo de sentido que este juego se retrasase, ¿eh? Pero vamos, cosas más raras han pasado, ¿eh? Porque ahora mismo ya están en fase final de pulido de bugs, ¿eh? Mm-hmm. Hombre, no, es que si se retrasase Starfield, ¿qué le queda el año Xbox? De Xbox a expensas del E3, que puede haber mucha sorpresa con la información que hoy en día, si se retrasase Starfield, sería un 2022. Hostia, bueno, hay que esperar al E3, pero a día de hoy, si se confirmara un retraso de Starfield, sería un mazazo ya brutal. Año en blanco, ¿no? Bueno, a ver, tiene algunas cosillas. Mira, ha salido el Tunic, que está muy bien, que hablamos la semana pasada del lanzamiento. Bueno, pero tú me entiendes. Sí, como el lanzamiento gordo, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Sería un año bastante fastidiado. Bastante fastidiado. El Redfall sería el que todavía, el que no se ha hablado nada, que sí saldría. Que sería de los señores de Arcane, que tiene buena pinta. Aunque esté fornaiteado y tal. Pero ya te digo, sería un poco. Vamos, yo sinceramente, tío, es lo que te digo, tío. Grounded. Bueno, Grounded lo consideraríamos lanzamiento. Ni Cine Valley. Redfall, Grounded y Starfield, lo único anunciado. Grounded. Bueno, saldría del Early Access, entenderíamos, ¿no? Pero vamos, que. Que no sé si ha salido ya, yo no ha salido todavía el Grounding, ¿no? Así que bueno, Crossfire aquí mejor no lo mencionamos, Chiqui Friki, ese no. Sí. Yo creo que a Xbox le está salvando la multiplataformidad, que la marca está muy bien, que no hay PlayStation 5, que están vendiendo fenomenal, que es la consola más potente del mercado de momento, y eso le está funcionando muy bien, ¿eh? Yo tengo rumores de Starfield en cuanto al rendimiento, Arla. ¿Y eso? 2K30. No, no me lo creo. Sí. No me lo creo. Eso 2K30 o 1080p60. No me lo creo. Pues... Si un juego exclusivo de Xbox va a 1080p60, de esta generación me bajo. Por lo menos es que en consola yo me bajo. Es decir, pero si tú estás bajado, no, cabrón, con tu PC Master Race. Pero escúchame, pero es que eso sería mal. ¿Cómo va a salir un juego a 2K a 2K30, tío? Eso no puede ser, tío. En serio, eso no puede ser. Yo eso es... Eso es lo que he leído por ahí en cuanto a rendimiento, ¿eh? O sea, piensa que por lo que se ve 1080p 60 sería lamentable, vamos, sería la forma de vender tu consola como una mierda. Un juego exclusivo de segundo año que no llega a 4K sería, vamos, por lo menos aunque sea un 4K 30 te lo compro, tío. O sea, aunque fuera de este dinámico, tío. Uh-huh. Pero vamos, sí. Pues... Así, por eso te digo. Te digo, ten en cuenta también que ahora mismo el juego está en fase de pulido, ¿eh? A lo mejor es como va la build ahora mismo. Hombre, te digo una cosa. Si a mí me pone ahora mismo el Starfield a 2K 60 FPS como roca, ¿dónde hay que firmar, eh? Y con un buen temporal. Eso sí. Un 2K 1440p 60 FPS es lo mínimo que espero de un juego dedicado de segunda horneada y lleva 6 años o 7 en producción. Vamos, es lo mínimo, tío. Es lo que te digo. A ver en el E3 si lo muestran. Teóricamente, deberían mostrar en el E3. O ahí es donde deben decir si se retrasa o no. Yo entiendo que va a salir, vamos. Así que por eso digo, vale, yo mínimo, si eso sí no sería un auténtico chasco técnico, sinceramente. Pero la pregunta es, si eso es así ahora mismo, ¿cómo va en serie S? Pues no lo sé, tío. Así que por eso te digo, tío. Así que, por eso te digo que... Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que el E3, yo creo que Microsoft está guardando muchas cartas para el E3, ¿eh? Porque... Ojalá, sobre todo porque necesita mostrar músculo. O sea, está claro que con el lineup de estudios que tiene, yo creo que a partir ya del año que viene tiene que ser ya esto un chorreo continuo de lanzamiento, sí. Tiene que ser. Ya tendría que haber sido este año si no hubiera pasado la crisis del COVID. Pero yo creo que ya es con a partir del 2023 tiene que haber al menos un juego first party de Microsoft cada 3 meses. Que se dice pronto, que es más o menos un poco lo que ha intentado Sony a este principio de año, ¿no? Con,
con Babylon's Fall, bueno, Babylon's Fall no, perdón, con Horizon Zero Dawn y con, perdón, con Horizon Forbidden West y con Gran Turismo 7 y con Sifu, ¿no? Bueno, pues habrá que verlo, tío, y habrá que ver tal, así que bueno. Ya veremos qué pasa, tío. Ya te digo, por cierto, pregunta por ahí. El motor gráfico de Starfield es, en principio, es el Creation Engine, que es la evolución del de Skyrim, ¿vale? O sea, que a su vez era una evolución del de Oblivion, que a su vez era una evolución del de Morrowind. O sea, es un motor que ha mutado muchísimo, pero es la herramienta que utiliza Bethesda desde hace prácticamente 20 años y que luego también ha dado también tantas facilidades para el tema de los mods. O sea que... Sí, señor. Y a un motor que su principal talón de Aquiles eran las animaciones. Animaciones muy, muy robóticas. Muy robóticas y, y un sistema de física de Ragdoll bastante, bastante anticuado. Yo, ¿eh? Yo espero que siendo una optimización, una segunda parte, esté muy mejorado. Es decir, joder, no, no puede ser. No espero. Vamos, yo espero que técnicamente ese juego sea Next Gen. Yo lo espero. El juego Next Gen. A ver, el juego Next Gen es... Pero... Ahora, que también hay que entender una cosa, Arlan. Es un juego de mundo abierto, es un juego con millones de posibilidades como Skyrim, y ya sabemos lo que le pasó a Skyrim en 360 y en PlayStation 3, que iba a pedales, que iba lleno de bugs, y que tardó mucho, mucho, mucho tiempo en pulirlo, ¿eh? Yo te estoy avisando ya, yo tengo muchas esperanzas, tío, yo tengo muchas esperanzas. Yo no me puedo pensar que ese juego va a ser... No me lo puedo pensar, tío. Lo van a reventar, vamos. Yo ya te dije que el del Ring iba a tener problemas de rendimiento antes de que saliese. Así y acerté. Que... Así que... Ya lo sabes. No sé. Yo voy a ser cauto. Vamos a verlo, tío. Arlan, prepárate, dice por aquí todo el mundo. Pero yo espero que no, tío. Yo espero que no. Si llevan 5 o 6 años en desarrollo el juego, tío. Es verdad que ya mucho tiempo en desarrollo y tal, pero no sé, tío. No creo. ¿Starfield tiene ray tracing? No se ha dicho nada todavía. Todavía no se ha dicho nada de eso. No se ha dicho nada. Todavía. Todavía no se ha dicho nada. ¿Sale a final de año todavía? Bueno, ya sabes que muchas veces normal, esta gente suele presentar los gameplays 2-3 meses antes del lanzamiento, ¿eh? No es la primera que lo hacen, ¿eh? Sí, ellos trabajan así, pues, ¿eh? Así que por eso te digo que... Pero bueno, con Ray Tracing no pasa de 1080-30. Mira, con 1080-30 con Ray Tracing y tal, bueno, te lo compro, ¿vale? Pero hostia, sin Ray Tracing no creo, tío. Dice Estrella, Juanma dice eso porque no sale en PlayStation 5. Si tú dices eso de Juanma, es que no conoces a Juanma. Sí, Juanma es un puto Xboxer de mierda. Lo que pasa es que es un tío muy crítico. Yo soy Xboxer. Pero si ahora, ¿cuántos juegos tiene de ahora Xbox? ¿Cuántos juegos tiene de Xbox One? ¿Cuántos juegos tiene? De One. ¿Cuántos tienes comprado? Pues espérate. ¿Cuántos tiene? Yo creo que más de 150 tengo ahora mismo. ¿Cuántos tiene de PlayStation 4 o 5? De PlayStation 4 tendré unos 70 o por ahí. Bueno, de PlayStation 5 tengo ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 juegos de Play 5. Ya está dicho, ya habéis visto dónde colecciona Juanma, ¿no? Y cuál es su sistema base, ¿no? La equipo sería. La ColecoVision. Exactamente. Así que, por eso digo, es su sistema preferido. Así que Juanma es verdad que es un tío bastante crítico, ¿eh? Pero vamos, ya te digo que... Pues nada, Juanma, tío, yo hay que esperar. Yo, sinceramente, hay que esperar. Sigo que hay que esperar, que es pronto. Y ya está. Sí, lo único que, como Starfield no está a la altura, me imagino a todo el mundo ahí. Hombre, ten en cuenta una cosa. Va a haber una parte, Arlan, de usuarios que están muy encabronados de que Starfield no salga en PlayStation 5. Que pase lo que pase. Ya sabes, el juego va a ser una mierda. Ya, bueno, yo lo que te digo, a ver qué tal, tío. Ya te digo. De estrella, es que de serie Xbox One y serie X es lo mismo. Es decir, de serie X se ha comprado, Juanma se compra todos los multi. Todos los multi del mercado se los compra en serie X. Todos. Es su consola base. Igual que mi plataforma base del PC, para Juanma es la serie X. Y luego compramos cositas sueltas de PlayStation. Así como coleccionamos. Así que, por eso digo. O mejores versiones también, ¿eh? Porque el del Ring también lo tengo en Play 5. Así que, por eso, bueno, a ver qué tal. Yo espero que esté a la altura y sigo pensando que esté bien. Resident Evil Village, Juanma, llega. Venga. A Game Pass, parece ser. Parece que Resident Evil Village llegaría a Game Pass. Y esto dicen que es lo que ha pasado. Me dice Woman Body por aquí, que nos da 100.000, muchas gracias. Ha acertado varias veces. Yo me fío de él. Por cierto, ¿cuántas pizzas le debes? Pues mira, Juanma suele acertar bastante con su diagnóstico.
Pero espero que esta vez no acierte, porque después de 7 años, como salga mal el Starfield, vamos, para matar a Bethesda. Yo no estoy diciendo que salga mal, ¿eh? Yo lo que digo es que va a creo que va a decepcionar a algunas personas en el aspecto técnico, ¿eh? Creo, fíjate. Bueno, no sé. Vamos a esperar a ver qué sale. Yo guardo esta conversación, ¿eh? Yo guardo esta conversación, guarda, guarda. Tío. Yo guarda. Guardo esta conversación. Bueno, Resident Evil Village, Juanma, Game Pass. Según parece ser, un usuario en Reddit ha subido un pantallazo de que en la store polaca de lo que sería de la Xbox viene, ¿vale? Que se ha colado el logotipo del Game Pass a la hora de meterte la ficha del Resident Evil Village. Ahí tienes la captura, igual que pasó con la Mass Effect Legendary Edition. Pasó exactamente lo mismo y fue el mismo sitio, ¿vale? El portal polaco XGP, quien lo filtró. Así que tiene muchas papeletas de que este rumor sea verdad. Igual que el otro, no me lo creo, de lo del retraso de Starfield. Tiene muchas papeletas para que sea verdad. Así que... Grandísimo juego, ¿eh? A mí me gustó mucho Resident Evil 8, salvo por el último tramo final, que es una ciberida de olla. Bastante, bastante potente, ¿no? ¿Village iba a tener DLC, expansión, o solo soñaba yo? Teórica, a mí me suena que sí. Que iba a tener un DLC. Una expansión, ¿no? Que es una expansión narrativa, ¿no? Sí. Sí. Pero vamos, no sé cuándo va a salir ni qué fecha tiene. Así que, pues este rumor sí que tiene pinta. Igual que el otro no me lo creo mucho. Este rumor sí que tiene pinta de que pase, ¿eh? Ya te digo. Así que... Por cierto, Juanma, Bloomberg, es ahí medio... de prensa que siempre está ahí al quite dando muchos rumores, novedades y ese tipo de cosas. Sí. Bueno, pues ha sacado el siguiente bombazo. Y es que la próxima semana, dice Jason Schreiner, ya sabes, el top jefe ahí de estos de lo que se llama parte de tecnología de Bloomberg, ¿vale? Dice lo siguiente, como estáis viendo aquí, y es que la semana que viene sacarían Spartacus. Sí, la semana que viene sacarían Spartacus. La película, con lo que sería el servicio tipo Game Pass, ¿vale? Es decir, como ya el PlayStation Now desaparecería, el PlayStation Plus desaparecerían y saldría un servicio parecido al Game Pass, ¿vale? Habla de que habría tres tipos de lo que sería de suscripción: Essential 10 euros, Extra 13 euros y Premium 15 euros. Jeff Grubb, ¿vale? Ya habló en febrero de ese, del detalle de este servicio y al igual que... los señores de Bloomberg hablaba de tres suscripciones, ¿vale? La esencial, que sería parecida al PlayStation Plus, cuyo precio sería de 10 dólares. El plan extra, que sería entre 250 juegos y 300 juegos descargables, con el online incluido, obviamente, ¿vale? Y el plan premium, que tendría pruebas gratuitas de juegos, que ahora lo voy a explicar, ¿vale? Juegos clásicos de PlayStation 2, PlayStation 1, en la nube, streaming, ¿vale? Juegos nuevos, los 250 euros, perdón, 250 euros, los 250 o 300 juegos que te descargan en el plan anterior también los tendría aquí y tendría un precio de 16 dólares. Por tanto, es decir, el online y lo que sería el PlayStation Plus que hoy en día conocemos, 10 euros al mes, por tanto subiría de precio, entiendo yo, mal, muy mal. Plan extra, que sería el PlayStation Plus, ¿vale? Más 250 juegos, 300 juegos de descarga, que sería peor que el actual PlayStation Now. 13 dólares al mes, lo cual subiría de precio, mal, muy mal. Y el plan premium, que sería todo lo que he dicho, todo lo que tiene PlayStation Plus, ¿vale? Más demos de juego. ¿Qué significa eso de las demos de juego? Eso es muy importante, pues, lo de las demos. Mira, lo de las demos de juego es lo que ya lleva haciendo EA Play hace mucho tiempo. Que, por ejemplo, hace poco lo hicieron con el juego este de Codemaster de carreras, que Grid se llama, ¿no? Grid Legend, ¿no? Que simplemente es que tú tienes durante una hora, dos horas, tres horas, todo el juego entero sin ningún tipo de límite para ti. Y a las dos o tres horas el juego se corta y te dice, ¿quieres comprarlo y continuar la partida o ya está? Entonces puedes jugar el juego durante tres horas sin límite, digamos así, de opciones ni de contenido. Lo que llega en esas tres horas, has llegado. O dos horas, cinco horas, lo que sea. El Grid Legend, por ejemplo, fueron 10 horas el otro día las que dieron, ¿vale? Que, por cierto, como el EA Play también está dentro del Game Pass, podía también la gente probar el juego 10 horas a los que tuvieran Game Pass, ¿vale? Por cierto, batacazo de ese juego, ¿eh? Ya, tío, pobrecillo, pero el juego no estaba, no tenía tampoco ya, tan mala pinta. No mala pinta, pero patacazo. Así que, y bueno, eso es un poco lo de las demos, y sería como la novedad. Lo que a mí me parece mal es que PlayStation Now lo he defendido aquí hasta la saciedad, porque me parece un servicio de puta madre. 60 euros, un serviciaco que tiene juego en la nube, más de 700 juegos, un montón de juegos de PlayStation 4, exclusivos como la saga God of War, exclusivos como Bloodborne, exclusivos como Detroit Become Human, juego de PlayStation 3, The Last of Us.
y un montón de cosas por 60 euros al año, me parecía un servicio totalmente para quitarse el sombrero. Si van a eliminar, y encima tiene el online incluido de todos los juegos que contenía el PlayStation Now, si por 60 euros me quitas todo eso para darme esto y subírmelo a 130, a 150 euros al año, que sí, que te incluye el online también para los juegos que tú te compres aparte, pero hostias, me parecería una auténtica locura. Son 16 dólares y eran 160 euros. Por supuestísimo, hay que marcar, ¿eh?, que son rumores, que esto es lo que se dice y se cuece. Por ahí también en internet he visto esta mañana una diapositiva, pero ni siquiera la traigo porque es totalmente falsa, ya que, o menos, tiene pinta de ser falsa. Se hablan de 5 tipos y no tiene sentido. Jeff Grubb y todos los insiders hablan de 3 tipos de plan. Nunca se han hablado de 5 tipos. Huele a fake que te caga, y para no hacer más bola no he querido traerla, ¿vale? Entonces, lo que sí tiene pinta es que se va a anunciar pronto y que por aquí irán los tiros. A mí me parecía un paso para atrás enorme. Un paso para atrás enorme. No sé qué te parece. Pues que el río sigue sonando muchísimo tiempo, y que yo creo que la situación que ha creado Microsoft con Game Pass al final va a necesitar de una respuesta por parte de Sony, porque crea una situación deficitaria y en ese sentido, pues Sony se ve obligada a ofrecer un servicio, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy como tú, ¿no? No me convence ningún tipo de las suscripciones, ¿no? Entonces habrá que esperar y a ver, sobre todo, porque quizás lo que está esperando todo el mundo es saber si los lanzamientos día 1 de Sony llegan a ese servicio de suscripción. Si eso es así, junto con la llegada de los juegos online, me parece un cambio de paradigma, ¿no? El sentido, un cambio de orientación en el desarrollo económico de Sony, ¿no? Ya te digo, yo por ejemplo también he leído muchísimas noticias y tal, y luego también a otro insider hablan de que la demo de los juegos, ¿vale?, sería para todo cualquier tipo de nivel. Tú puedes probar los juegos en cualquier tipo de nivel. Es decir, los juegos teóricamente serían día 1, las demos serían día 1 de salida. Por ejemplo, el The Last, imagínate que sale el que acaba de salir, el Horizon Forbidden West. Pues tendría día 1 una demo de 3 horas del Horizon Forbidden West. Quien paga el servicio para probarlo antes que nadie. Eso sería un poco el tema. Así que vamos a ver qué tal, igual que Starfield. Vamos a ver qué tal. Hay que esperar. Extraemos los rumores. Como Starfield, podemos hablar nuestras conjeturas, podemos debatirlo, pero son castillos en el aire, ¿vale? Pero sí, que se vaya un poco lo que se va diciendo, ¿vale? Entonces hay que esperar un poquito. Y bueno, Juanma, dicho esto, pasamos al juego de la semana. Que, venga, que hoy tenemos doble juego, así que vamos para allá. Juanma, juego de la semana, hoy por partida doble. Tenemos dos exclusivos, uno de PlayStation, que es temporal, obviamente, porque lo hace Bethesda, Tango Softworks, ya sabéis del juego que hablo. Juego que ha tenido a la gente muy, muy dividida, y juego que mucha gente considera que está pagando los platos rotos, de Elden Ring. Porque las críticas que le hacen son: mundo lleno de iconos a lo Ubisoft, mundo lineal clásico que te lleva de la mano. Bueno, a ver, a mí Elden Ring, ya sabéis que me gustan muchas cosas, lo estoy jugando, me está gustando mucho, pero tampoco tengo nada en contra de los mundos que tienen iconos. Ahora si parece ahora ser no que tener iconos en el mapa es como, Dios mío, ¿no? Es decir, no sé qué piensas tú, Juanma, pero este juego, Ghostwire Tokyo, de Tango Softworks, un juego que mezcla la acción en primera persona. Muchísimas gracias, Exion666, muchísimas gracias por 5 meses, tío. Juego que mezcla un poco hack and slash, también mezcla un poco de shooter. Muchas gracias, Fido Play, por esa raid de 7 personas, tío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí hablando del Ghostwire Tokyo, con lo que decía. Reviews que siempre le achacan lo mismo, ¿no? Que es un buen juego, con una... La historia quizá dicen que es un poco insulsa, eso sí que me ha llamado la atención, que es un poquito insulsa la historia y tal, pero que luego es precioso el Tokio que nos pone, que está muy chulo, que el combate puede dar un poquito más de sí, pero donde más lo critican siempre es eso: mundo abierto lleno de iconos y tal y que cual, mundo abierto lleno de iconos y tal y que cual.
Entonces, y le han dado un 75. Metacritic tiene un 75 en PlayStation y un 79. Y no sé, yo mucha gente considera, y yo creo que estoy en parte de acuerdo, es decir, que creo que está pagando un poco los platos rotos del Elden Ring. Ya cualquier mundo abierto que tiene tres iconos ya es como, uy, 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 esto ya no mola, esto ya no mola, ¿no? Y yo también que un poquito, ¿no? De un poquito de, por favor, estoy viendo comentarios de compañeros de plataforma súper positivos de Ghostwire Tokyo y otros que están diciendo que no, no, que no mola, ¿no? Es decir, está la comunidad bastante, bastante dividida. No sé, no sé qué te parece a ti Ghostwire Tokyo, ¿lo has podido probar o no has podido probar? Yo es un juego que me compraré más adelante cuando baje un poquito de precio, pero vamos, teniendo en cuenta que viene de Shinji Mikami, que es uno de los grandes maestros del mundo del videojuego, a este juego una oportunidad hay que darle sí o sí, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa también que me hace mucha gracia, ¿no? Ahora ya, a partir de ahora, todo el mundo que ha jugado por primera vez a un juego de From Software y que ha descubierto la jugabilidad de los Dark Souls y el mundo abierto sin iconos, ahora ya todo tiene que ser así, ¿no? Yo considero, vamos, yo creo que la industria del videojuego es lo suficientemente amplia y grande, pues, para que haya cabida para todo tipo de juegos. ¿Que te gustan los juegos de mundo abierto con 300.000 millones de iconos rollo Ubisoft y misiones insulsa? Pues guay, son juegos divertidos también. O sea, lo mismo, es como la comida, ¿no? Todos los días te vas a comer un 5J, ¿no? Pero yo te digo, tío, es decir, que el juego tenga un icono, tenga misiones secundarias, tenga juegos o sitio donde ir, si están bien hechas las misiones y no son repetitivas y tal, no hay ningún problema. Por ejemplo, Starfield va a tener más iconos que la guerra. Seguro. Y no va a tener ningún problema. Es más, seguro, yo deseo que Starfield tenga iconos. Por ejemplo, como han tenido siempre los Skyrim y todos estos juegos, ¿no? De poner cositas en el mapa, quest, aquí, aquí y tal. O el Red Dead Redemption, por ejemplo, por poner otro ejemplo, que está actualmente en el mercado. O por ejemplo el Horizon, a mí me da igual que el Horizon tenga icono. Al final, muchas veces en Elden Ring, yo tengo que apuntarme en una libreta o en un blog de notas, donde sea, o en el móvil, cosas que me van contando en el NPC. Al norte hay no sé qué. Pues lo, no sé, lo hay. Muchas veces lo que hacen los juegos, en vez de apuntarte en la libreta, te lo apuntan en el lateral del botón Start. Es decir, que creo que también se está haciendo un poquito, en mi opinión, como que se está, ¿no? Un poco ya como llevando al extremo, ¿no? Polarizando el tema, ¿no? Es decir, habrá juegos con iconos que son una mierda, y habrá juegos sin iconos que son una mierda, y habrá maravilla con icono en el mapa, y habrá maravilla sin icono en el mapa. En mi opinión, ¿no? Creo que. Muchas gracias, Matugame, 122 por suscripción, tío, muchísimas gracias. Yo creo que un poquito de término medio, ¿no? Entonces, criticarle a este juego. También lo hayan podido penalizar la prensa porque es de Xbox, la prensa de Sony. No creo, tío. Yo creo que al fin y al cabo. Bueno, no tiene por qué, porque los juegos de Xbox el año pasado fueron los mejores puntuados por la prensa. Es decir, no tiene sentido. Es decir, si tú compras que los juegos de Xbox los puntúan mal por ser de Xbox, el año pasado no hubieran sido los mejores puntuados en Metacritic. Yo creo que la prensa puede estar influenciada medio punto arriba, medio punto abajo, en dar una nota a un juego de la propia Sony. Es lo que yo pienso personalmente, ¿vale? Pero de ahí a darle un juego un 5 por ser de Xbox, creo que yo considero que no. Tanto así que lo que te digo, a Flight Simulator le han dado muchos dieces, a Halo le han dado muy buena puntuación, a Forza igual, Tunic, fíjate, lo ha reventado todo y un exclusivo de Xbox, día 1 de Game Pass. No creo. Yo creo que simplemente este juego ha pagado un poco los platos rotos de ser un juego de nicho muy japonesada, sumado a lo típico, a mundo abierto lleno de iconos lineal y que va desbloqueando áreas. Pues tío, yo qué sé, pues ya está, ¿no? Yo creo que un poco eso, tío. Es decir, mira, Deathloop tuvo buena puntuación y estuvo nominado a todos los Game Awards por la propia prensa. No lo ha jugado ni Cristo, vamos. Ya, pero bueno, eso es independiente. Que el juego sea bueno o que la prensa lo reconociese. Deathloop para la prensa era la puta hostia. Y otro juego de Microsoft, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que yo creo que la prensa no. Creo que muchas veces se exagera. Es decir, que puede haber una noticia partidista, un damage control de vez en cuando aquí en España, algunos medios, te lo compro. Pero de ahí a fusilar juegos de Xbox por ser de Xbox, yo no he visto en la prensa nota al revés. Si los mejores puntuados, repito, suelen ser últimamente los de Xbox, sacan juegos de mucha calidad, ¿sabes? Entonces no. Por eso te digo que. Pero bueno, es lo que te digo. Dice Asier, yo creo que Dios dice castiga más a los juegos de PlayStation. Me da esa sensación. Bueno, también Asier depende. Porque tú también a lo mejor ves canales, últimamente hay muchos canales, que y mucha gente y mucha comunidad en internet. Hay mucha gente que también está metiendo mucha leña a Sony. También Sony lo está haciendo muy mal. Con Gran Turismo lo ha hecho fatal. Sí, ¿no? Luego también, por ejemplo, el Horizon Forbidden West salió justo antes del Elden Ring. Se junta todo, ¿sabes? Yo creo que se junta todo también. Se junta todo. Pero bueno, es decir, que por ejemplo Ratchet & Clank tuvo muy buena acogida, Demon's Soul tuvo muy buena acogida, ¿por qué? Porque eran grandísimos juegos.
Yo no considero que haya tanto como dicen. Un damage control de vez en cuando. Algunos de los damage control hemos desmontado aquí. Yo he desmontado algunos damage control, como cuando la PlayStation venía con peores componentes, cogiendo noticias y tergiversando la de la propia Digital Foundry, que todavía no había hecho el análisis del disipador y ya decían que daban por hecho que... Es decir, que yo a la prensa aquí la hemos desmontado alguna vez. Pero de ahí a yo decir, madre mía, le ando un 9 este juego de PlayStation o es un 5 juego de Xbox, yo creo que ahí va un mundo. Yo creo que sería demasiado cantoso. Yo creo que la prensa suele dar un poquito, maquilla un poco. O Days Gone no tendría un 7. Y gracias a la prensa, Days Gone 2 no va a existir. Juego injustamente machacado. Pero bueno. Que sí. Esa sería otra, ¿no? Sí. Bueno, Ghostwire Tokyo, Juanma, un juego diferente de mundo abierto de Shinji Mikami, creador de Resident Evil. Sí. Y un juego que tiene muy buena pinta si os gusta Japón, si os gusta la exploración. Y sobre todo lo peor, pues eso, según dicen, la historia se diluye un poquito. Y que es un mundo abierto lleno de iconos. Ahora ya los mundos abiertos no pueden tener iconos. Así no que por eso te digo. Pero mira, por ejemplo, Lord Hushigan dice: Cuando tengo un semestre, un cero. Pero mira, te voy a decir una cosa. Fue la propia prensa, Lord Hushigan, quien se quejó, y Hobby Consolas, que tiene fama de Sony Consolas, quien se quejó de Gran Turismo. Hobby Consolas hizo una noticia diciendo, literalmente, y eso pocos medios lo han hecho, en la versión de prensa no pudimos evaluar los DLCs ni los contenidos estéticos ni de pago. No los teníamos activados. Ni se nos informó previamente de cómo iban a ser, qué precio iban a tener los coches y cómo iba a ser. Y por ello no pudimos evaluarlo. Ahora, lo que le oye de Hobby Consola es ser valiente y reevaluar el juego, ¿no? También, eso también lo digo. Así que, por eso digo que ahí también queda, ¿eh? Así que... Pero bueno, siguiente juego que lleva muy buena puntuación, Juanma, este sí lleva muy buena puntuación. Concretamente un 84, que no está nada mal. Así este Kirby's Odyssey, digo, perdón, Kirby y la Tierra Olvidada, ¿vale? Que nos lleva a Kirby por una aventura 3D que le sienta fenomenal, Juanma. Pero sí. Fenomenal. La verdad es que es espectacular y un auténtico juegazo. Muchas gracias, Chuliño. Muchas gracias, Twitch más horrible del móvil, dice Chuliño. Bueno, tío, es lo de siempre, Chuliño. Es que Twitch, Amazon, debe mejorar bastante la infraestructura muchas veces, ¿eh? Lo he hecho aquí muchas veces, tío. Así que, bueno, ahí está Kirby. Este sí te lo va a pillar, ¿no, Juanma? ¿O qué? Yo pillé hace poco el Triangle Strategy. Lo regaló sí. Marta, para el Día del Padre. Este lo tengo pendiente, tío. A ver, yo creo que de los juegos que tiene planificado Nintendo este año, yo creo que este Kirby es de los que a mí, por lo menos a priori, me atrae más con diferencia, ¿no? Porque este Kirby es un juego de plataforma en 3D con muchos toques de aventura y que es muy, muy bonito, que se le critica lo de siempre, la excesiva facilidad que pueda llegar a tener el juego, ¿no? El juego de Kirby, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Es lo de siempre, ¿no? Hay público para todo, ¿no? Y un juego de estas características es muy, 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 muy agradable de jugar. Y Nintendo le saca el 250% a la consola, que parece a priori un juego simple, que no tiene mucho de elementos técnicos, pero cuando te precioso, fijas tío, está las muy chulo. Capacidades, brillan muchas cosas. Las detalles, muy chulo. Son cosas muy bonitas, ¿no? Entonces... Ya te digo, a mí me parece un juego muy, 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 muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Y cuando baje un poquito de precio, si lo hace, lo pillaré. Porque yo es que hasta que no me pase el del ring, ¿para qué voy a comprar más juegos? Porque es que no me da la vida. Ya te digo. Y por cierto, el modo cooperativo de este Kirby sí. Está muy chulo. Y siempre ha hecho que él está jugando con la novia, que está flipándolo. Así que muy, muy chulo. Por tanto, este Kirby, para los amantes del plataformeo, el 3D le ha sentado genial a Kirby. Y bueno, pues otro joyita más para este 2022 de Nintendo, que también tiene muy, muy, muy buena pinta. Así que empieza Nintendo bien con este. Bueno, empezó ya Nintendo bien con el Pokémon. Bueno, Pokémon bien en el sentido de que fue un bastante éxito, pero... Sí, sí. Claro, otra cosa que nos gustara a nosotros. Es un ejemplo, mira, Kirby es un ejemplo de lo que tenía que haber sido artísticamente Pokémon Arceus. Es decir, para que luego venga la gente y diga, no, es que Pokémon Arceus una Nintendo Switch. No, Nintendo Switch te puede dar esta calidad. Fíjate qué colores, fíjate qué diseño, fíjate qué mundo más chulo, tío. Y es la misma consola y parece mentira, ¿no? Así que bueno, pues está Kirby, la Tierra Olvidada, juegazo, muy buena acogida. Y Juanma, pasamos ya a Nostalgia Retro y luego ya al especial de la GDC, que hay bastantes cositas. Vamos para Nostalgia Retro. Que se viene un clasicazo de Neo Geo. Pues
Mientras que Juanma va un segundín al baño, como siempre sabéis que el hombre de la vejiga tímida y de la vejiga chunga, pues os traigo un juegazo de Neo Geo que fue de lanzamiento. Un juego que sirvió para presentar al Rolls Royce de las consolas, nada más y nada menos. Un juego que, bueno, tuvo una acogida regular. Este Magician Lord tuvo, hecho por los señores de Adeka Corporation y SNK, el 26 de abril de 1990 debutaba en la MVS, lo que sean los arcades de Neo Geo, y tuvo una acogida regular porque, a pesar de tener unos gráficos muy chulos para la época y tener realmente una acogida espectacular en cuanto a tema técnico, ¿vale?, este juego fue muy controvertido porque era muy difícil. Y claro, es que se inspiraba en dos juegos, el Rastan y el Ghosts and Goblins, o Ghosts and Ghosts, juegos que ya eran bastante, bastante difíciles. Eso que estáis viendo ahí son, porque el juego es, llevamos a un mago que se llama Elta, si no recuerdo mal, Elta se llamaba así, que tenía un disparo en cuatro direcciones, que es el que estáis viendo, y se podía transformar en cuatro cositas. Era como ibas cogiendo unos orbes de colores y se transformaba en esas cuatro cositas: en Dragon Warrior, que tiraba fuego; en Waterman, tiraba burbujas; Poseidón, Shinobi, Samurai y Raijin, cada uno pues con su poder y con su movida, ¿no? Dragon Lord, la verdad es que era un juego, bueno, pues como estáis viendo así, de corte súper épico, y que contenía pues nada más y nada menos que 8 fases. No era un juego muy largo, en unos 40 minutos perfectamente te lo puedes pasar, 40-45 minutos te lo puedes pasar. Es decir, que no es un juego de estos que digas tú, madre mía, la máquina es eterna. Pero el juego, la verdad, es que te incitaba bastante, sobre todo porque tenía minibosses en medio de cada fase, y luego tenía al final de cada fase un megaboss final. En la versión de consola, los minibosses servían como checkpoint para seguir continuando lo que era la partida y no tener que empezar. Y si te mataban, pues no tenía que empezar el inicio de la fase. ¿Veis? Por ejemplo, aquí cogió el Orbe y se transformó en dragón, en Dragon Warrior, ¿no? Y tirando ese fuego. La verdad es que la historia y todo estaba súper currada. Fijaos lo que decía la sinopsis del juego, ¿no? Dice: eras una vez la tierra pacífica y próspera de Cadacis, y su gente estaba casi al borde del exterminio debido a la repentina aparición de un hechicero llamado Gal Agiese, cuyo poder maligno trajo una legión de monstruos para invadir la tierra y tratar de resucitar al malvado, ¿no?, Astorse, un dios demoníaco de la destrucción. Dice: para conquistar la tierra de Cadacis y todo lo que serían su gente, ¿no? Dice por aquí también, dice: cuando toda esperanza parecía perdida, apareció lo que sería el Magician Lord, ¿vale? Y bueno, con una especie como de 8 tomos mágicos en donde sellaron tanto al malvado Gal Agiese como a este super mega dios Astorse. ¿Qué ha pasado? Que ha pasado mucho tiempo y ese sello se ha roto, y el único descendiente de este Magician Lord, el mago Elta, que es el que tú llevas, puede volver a sellarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ahí la premisa super épica. Y la verdad es que el juego, ya os digo, fue del primero del catálogo de Neo Geo, no, sí, no uno de los juegos que mejores gráficos tenga se nota mucho día, que es de primera de hoy, que es de la primera nada, pero en el momento sí fue un juego bastante, bastante influyente, ¿eh? Sí fue un juego bastante, bastante influyente, y fue un juego que tuvo, como digo, muy buena acogida, porque pensás que salió en 1990. Es decir, luego la placa dio mucho más de sí. Pon juego de Mega Drive, bueno, Super NES que ni existía, y los juegos de Mega Drive estaban a años luz de esto, ¿eh? O sea, totalmente, tío, totalmente. Este Magic Lord fue eso, un juego de lanzamiento, pero que tenía cosas que no se veían, ¿eh? Que en 1990. Por eso digo, ¿no? Que si tú lo comparas con otro juego de Neo Geo y dices, joder, pues se ve bastante mediocre comparado, claro, con otro juego de Neo Geo, ¿no? Pero, en serio, el juego en la época fue la carta de presentación de MVS y dejó a todo el mundo loco perdido, ¿eh? 1990. ¿Vosotros además, pensás? Un poco rollo casco, ¿eh? Un poco se nota King of the Dragons, hay Willow también. Y vos, no sé. Totalmente. Y luego también pensad que es que la Neo Geo duró hasta la llegada de PlayStation y bien entrada, ¿eh? Por tanto, ojito, ¿no? Ojito que Neo Geo tuvo una larga vida. Y lo que él también, muchas veces lo que siempre hablamos, ¿no?, lo que sacarle partido a la generación, ve este juego y lo comparas con Metal Slug y no parece ni la misma consola y la misma placa, y si lo es, ¿no? Lo que también parece optimizar, ¿no? Bueno, pues Magician Lord, uno de los clásicos que marcó un antes y un después en los juegos 2D en la época arcade, y que luego tuvo conversiones en de Neo Geo AES en 1991 y 1994 en Neo Geo CD. Juego de culto, juego que con el tiempo siempre en todo el análisis se pone de 90 para arriba, porque es un juego auténticamente de culto. Sí. Y que, bueno, a aquellos que os gusten los juegos difíciles, los juegos de scroll lateral, tipo Ghosts and Goblins, darle una oportunidad, porque es un juego que, yo digo, que no dejará a nadie indiferente.
Bueno, pues Juanma, una vez hablado de este Magician Lord, es hora de hablar de la GDC, la Games Developer Conference, que ojito, que ha habido mucha actualidad y muchas cosas de estas conferencias, que sobre todo va a ver por dónde van a tirar las compañías, Pues vamos más, la GDC 2022, que por cierto también tiene sus propios premios que los dan las propias industrias, que ahora verás quién se ha llevado el juego del año. Sorprendente, por cierto, sorprendente. Bueno, lo primero, Juanma, en Microsoft, sí, bueno, a ver, creo que merecido, pero sorprendente, ¿eh? Y fíjate, lo primero que han hablado, Microsoft ha dado muchísimas noticias, mira. La primera, por ejemplo, que ha dado Microsoft, dice, habla Phil Spencer con Sarah Bond, hicieron una ponencia y la tal. La sucesora. La sucesora, totalmente, ¿vale? Hablaron y fíjate, han hablado del tema del Game Pass, de los modelos como servicio, también han hablado de un poco de lo que sería el lo que hoy en día no da dinero a Microsoft. Y fíjate, Microsoft destaca en esa conferencia que el compromiso de los usuarios del Game Pass, pero dice que en Xbox no hay un único modelo de negocio, es decir, que según Phil Spencer todo no gira alrededor de Game Pass, que se puede ser rentable de muchas otras formas, poniendo el juego en digital sin gastar en el Game Pass, poniendo el juego en formato físico, y considera que la industria del videojuego no tiene nada que ver con la industria de vídeo ni de la música, ni que todas las cosas van por ese lado. Fíjate por aquí lo que dice Phil Spencer. Dice, Spencer defiende el comercio minorista, al final se trata de un modelo de compra y venta de juegos que sigue siendo rentable. Dice, es una parte importante del estado de los resultados. También dice que los juegos free to play prosperen en nuestra plataforma. Dice que realmente se trata de diversidad de los modelos de negocio. No solo se trata del Game Pass, ¿no? Es decir, que aquí viene un poco a decir, oye, que el Game Pass no lo es todo y que nosotros no nos cerramos en banda al Game Pass. Dice, esta visión de Microsoft con los modelos de negocio para vender software o contenido es muy similar a la que tienen ahora a ofrecer juegos en la nube. La compañía ha apostado decididamente por esta forma de entregar juegos. Y es que, Juanma, además de todo esto que te estoy contando, de lo que han hablado, ¿vale? Que, por cierto, también han dado detalle como que la gente que tiene Game Pass compra mucho más juego que la gente que no tiene Game Pass. Han dado unos porcentajes, mira, en áreas jugones venían los porcentajes de la áreas jugones. Te voy a enseñar aquí la noticia, mira. Aquí, pero y la cuestión es, ¿tú realmente te llegas a creer esta noticia? O sea, ¿tú crees que a Microsoft le interesa algo más hoy en día más allá de Game Pass? Porque yo no me lo creo, porque con la política que está teniendo pro usuario de no sacar juego físico, no sé. A mí, desde luego, como usuario de Xbox, no veo un modelo de negocio compatible. Mínimamente, fíjate el Halo, que ni siquiera estaba completo en el disco, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo considero que Microsoft no se cierra a nada. Lo que pasa es que, obviamente, pues le tiran muchas veces más uno modelo de negocio más que otro, porque también es como un poco también lo diferenciador, es decir, lo diferenciador de su marca, que es el Game Pass. Entonces es normal que aprieten, ¿sabes? Yo es como lo veo. Yo veo que es normal que aprieten en el Game Pass, pero, y ¿sabes? Que todo el esfuerzo los pongan en el Game Pass. Es como yo lo veo. Ahora, no creo que a Microsoft a día de hoy le interese cerrar el grifo de la más absoluta nada. Yo creo que ahora mismo Microsoft, como le está yendo bien, la gente que compra físico, los juegos más importantes los tienen físico, que sí, que luego los juegos hay menos juegos menores que no llegan a físico, ¿vale? Como ejemplo, Tunic, ¿no? Juego que estaría genial que llegara físico, que yo me compraría ahora mismo. Que una maravilla. Yo no creo que sean juegos menores solamente, ¿eh? Hay muchos juegos que no sale físico en Xbox, ¿no? Mira el Godfall, por ejemplo. ¿Pero la culpa es de Microsoft o de Gearbox, Limited, creo que se llaman? Pero hay que echarle la culpa, o sea, Godfall. Pregunto yo. Limited Run tiene una versión de Godfall, o de Ascent tiene una versión de Limited Run, no sé. Yo es que. No, que, yo me refiero a que la propia compañía distribuidora del juego, no es Microsoft, sí, es la que no saca el formato físico de la consola, porque dirá, bueno, voy a vender muy poco, no me interesa, o no. Son ellos, y Microsoft no tiene nada que hacer. Digo yo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, pero no sé, a lo mejor creo que. Microsoft, yo creo que se nota claramente que Microsoft ya no apuesta por el formato físico solamente cogiendo las ediciones coleccionistas de su grande lanzamiento. O sea, Forza Horizon 5
no ha tenido edición coleccionista. Flight Simulator no ha tenido edición coleccionista. Vale. Infinity ha tenido un steelbook mediocre. No sé. Eso sí es verdad. Eso ahí te la razón. Que se echan de menos ediciones coleccionistas, por ejemplo, como las que había en 360, como las de los Gears of War, por ejemplo, que tengo, ¿no? Si eso es verdad que se echa un poco de menos. Pero bueno, yo creo que en fin y al cabo ellos mantienen los tres modelos de negocio, ¿no? Es verdad que yo sé que tú eres muy profísico, como yo, sí. Te gusta mucho el físico y tal. Y es una pena, pero el negocio va donde va. Y a ver, ellos no se hicieron en banda, pero sí que están apostando ya por el futuro, que es un poco el tema del Game Pass, del tema de la nube y tal. Y fíjate lo que dice, estoy buscando aquí la noticia. Ajá. Estoy buscando aquí la noticia, pero joder, no consigo encontrarla. Y hablaban de un poco los porcentajes. Era como que básicamente un 60%, un 40% de la gente probaban 30% juegos de distintos géneros más y compraban un 40% más de videojuegos. Que la gente que paga Game Pass y que tiene Game Pass utilizaba más videojuegos. Que esa estadística ya la dio, por cierto, Sarah Bond en el pasado. Ya la dio Sarah Bond en el pasado. ¿Tú te crees? Vamos, yo me la creo porque son datos oficiales que tienen que llevar luego a su. Me imagino que tendrán que ellos sí. Que poner encima de la mesa de su junta accionista. Sí, yo me lo creo, pero que está claro que Microsoft ha iniciado ya un viaje de no retorno. Sin retorno acerca del formato físico, yo creo que lo tenemos que asumir ya totalmente, ¿no? Y mucho me temo que Sony en unos cuantos años hará exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, en ese sentido, es cierto que Microsoft contempla distintos modelos de negocio, pero desde luego, para ser honestos con nosotros mismos y con la marca, el modelo físico no es el modelo principal de negocio. No. Lo que importa son las suscripciones de Game Pass, ¿eh? Que por cierto, totalmente. Hay rumores también de que a Phil Spencer le quedan 2 años más de director de la sección de videojuegos de Microsoft y lo deja, se va. Bueno, pues ya te digo, dice, Microsoft apoya todos los modelos de negocio, pero cuando toca ofrecer estadísticas y cifras suelen dar las de Game Pass siempre, nunca las del formato digital ni las del físico. Dice, por ejemplo, Sarah Bond sostiene que los usuarios de Game Pass son jugadores con un mayor compromiso, no solo juegan a más juegos, sino que también gastan un 50% más que los no suscriptores. Parece que bajar la barrera de entrada es rentable. Por otro lado, sabemos que Game Pass tiene 25 millones de clientes y que para Phil Spencer es un negocio muy, muy sostenible. Así que, bueno, buenas noticias para Microsoft, sobre todo esa cifra. Y también Kim Swift, la ex creadora de Portal y trabajadora de Valve, ¿vale? Se une a Xbox Game Studios Publishing, que sería el sello nuevo fundado por Microsoft para hacer juegos centrados en la nube. Y aquí quiero explicaros una cosa. Esta es la chica. Está en la conferencia, concretamente. Con las chicas. Y aquí quiero explicar una cosa. Cuando hablamos de juego en la nube, no significa Game Pass. Sí. Cuando hablamos de juego en la nube, significa juego para Play lo Simulator. Que es. Exactamente. Para utilizar el poder de computación de la nube. Por ejemplo, en Flight Simulator se utiliza la nube para cargar. 100, por cierto, ¿has visto qué puntazo la conferencia de Microsoft con la PlayStation de fondo, no? Sí. Es decir, y Nintendo Switch de fondo. Esta es Microsoft, ¿eh? Este vídeo es de Microsoft, del canal de Microsoft oficial, ¿eh? Sin embargo, fíjate que están con todas las plataformas. Pero eso a Sony ni se le pasaría por la cabeza y a Nintendo. Totalmente, menos, ¿eh? totalmente. Para que tú veas la venta tan abierta que tiene esta gente, ¿no? Sí. De vender también este tipo de cosas en otras compañías. Lo que quiere decir los juegos en la nube, y no me voy por los cerros de Úbeda, consiste en crear juegos con la capacidad de la computación de la nube. Por ejemplo, en Flight Simulator sería imposible cargar tantos assets si no se cargaran en remoto en un servidor mucho más grande en la nube. Ese tipo de cosas son las que permite el cloud computing, que es un poco lo que venden estos estudios. Sería hacer juegos literalmente dependientes de la nube. Juegos con características que una consola no podría procesar, un hardware normal no podría procesar, y entonces te da esos datos, digámoslo así, un poquito machacadito, ¿vale? Entonces, básicamente eso serían los juegos en la nube. Entonces, Microsoft quiere, o ya mejor dicho, ha hecho un estudio para crear juegos exclusivos de la nube. Y la verdad es que no han dicho títulos, simplemente han dado esta conferencia en donde explican las posibilidades, lo que quieren llegar a hacer en un futuro no muy lejano y de que han creado este sello para generar esos juegos dedicados en la nube. Y ya te digo, el mejor ejemplo entre ellos es el Flight Simulator. Y no será... ¿Qué te parece, Juanma? Yo creo que Microsoft, fíjate lo que te digo, va como al siguiente nivel, ¿no? Cuando sí. La gente está con los juegos como servicio, ellos ya tienen eso bastante asentado, ¿no? Con juegos sí. Como Forza, Halo, Sea of Thieves y mucho otro, ¿vale? Y ellos ya van al siguiente nivel, sí. Que es juegos utilizando el cloud computing, ¿no? Es decir, no sé qué te parece. Porque se intentó ya con la One, ¿vale? Pero no se pudo porque fue no podía, no había todavía, no estaba todavía la plataforma
madura, pero yo sí creo que en esta generación va a haber muchos juegos que van a descargar del proceso a las consolas y van a ayudarlo. Pero claro, eso también abre una vía doble que, vale, te mejora el juego, hace cosas que son totalmente impensables, pero de cara a la preservación del videojuego Arlan, ya el juego se te queda cojo. O sea, si tú, por ejemplo, juegas a Flight Simulator con sus funcionalidades de cloud computing desconectadas, hay diferencias gráficamente bastante importantes. ¿Qué pasará cuando dentro de 30 años, bueno, 30 años no, 15 años juega a Flight Simulator y ese servicio ya no esté disponible? Pues que vas a jugar a algo mucho peor, ¿no? O sea, está muy guay porque ofrecen cosas muy chulas, ¿vale? Y van a ofrecer juegos muy, muy, muy top en ese sentido. De hecho, decían que Forza Motorsport iba a ser el siguiente juego que se iba a aprovechar de eso con el tema de la física de los coches, pero también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Desde luego el futuro lo es. Mira, justo en este trozo está explicando muy bien todo lo que dice el cloud computing. Mira, todo aquí lo está explicando espectacular, tío. Justo aquí, tío. Dice, la computación en la nube se refiere a una amplia, a una vasta red de servidores remotos en todo el mundo que están conectados entre sí y que están destinados a operar como un solo sistema. En lugar de que todos los cálculos y la renderización de los juegos se realicen localmente en un disco duro, en una PC, en un teléfono, en una consola, estos cálculos se realizarían en la nube por estos servidores y luego se canalizarían a los dispositivos de las personas, vía streaming, obviamente, ¿vale? Entonces, claro, dice, los juegos en la nube en última instancia todavía están en pañales y la forma en la que personalmente lo pienso es usando el ejemplo de Netflix. Es verdad que aquí comparaba un poco Netflix. Quiero decir, aquí la comparativa que hace es que me he leído todo el artículo. La comparativa que hace es que Netflix tiene la tecnología y se veía dónde iban a llegar y lo que iban a suponer, ¿vale? Pero solamente les faltaba tiempo para poder crearlo todo. Y aquí lo que dice la chica es eso, ya tenemos todo, simplemente nos falta tiempo para poder crearlo y darlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tienes, Juanma. El Microsoft pasa ya al siguiente nivel. Los juegos en la nube, tío. Así que, fíjate, aquí habla de la oportunidad de los juegos en la nube y de lo que nosotros como Xbox Game Studios Publishing definimos primero como nube, ¿no? Así que, ya digo, está muy, muy chulo, tío, muy, muy chulo. Y la verdad es que es espectacular lo que tiene Microsoft en la cabeza y, bueno, y hacer este juego en la nube. Fíjate, aquí hablaba justo, Juanma, lo que tú decías del Flight Simulator. Fijaos lo que era el Flight Simulator con y sin la nube. Fijaos, ¿no? Es decir, fijaos la ciudad de la nube y la ciudad sin la nube. Fijaos qué diferencia de modelado, de textura y de detalle, ¿no? Aquí está lo que sería un poco la diferencia. Ahí lo tenéis, ¿vale? Así que es espectacular, tío. Me parece espectacular, ¿eh? Sí. Así que un pequeño imagínate ejemplo, eso tío. En un juego de un coches, pequeño ejemplo, ejemplo, tío. Un pequeño ejemplo, tío. Un pequeño ejemplo. Así que... Cerrarle, aquí no tiene mi Play, pero Amazon no me está dejando. Joder, me cesallan, tío. Muchísimas gracias. Tienes que cerrarle el navegador, cerrarlo todo y volverlo a abrir. Vale, es que eso pasa muchas veces, tío. Muchas gracias de corazón, tío, muchas gracias. Así que, bueno, pues ahí tenéis un poco lo que serían los juegos de la nube y ejemplo. Y Juanma, también Microsoft ha hablado de lo que sería nada más y nada menos de lo que serían los juegos indie. Y los juegos indie han ganado más de 2.500 millones de dólares en royalty mediante ID arroba Xbox. Dice Microsoft que los resultados de ID Xbox superaron nuestros sueños más locos. Esta iniciativa empezó en 2013 y desde entonces hemos visto pasar más de 3.000 títulos, dice Chris Charla, director de ID arroba Xbox. Desde que el programa se puso en marcha, los desarrolladores independientes han ganado más de 2.500 millones de dólares en royalty y los ingresos totales generados por nuestros socios de ID arroba Xbox, dicen Xbox, casi han duplicado en los últimos tres años. Es decir, que ha sido espectacular, tío, espectacular. Son cifras increíbles que dicen mucho del poder de los desarrolladores independientes. Dice, también se han pagado cientos de millones mediante el Game Pass. Dice, a modo de compaginación, hace dos años ID arroba Xbox había repartido 1.500 millones de dólares en royalty y tenía 2.000 juegos. Y sin embargo, ahora fíjate todo lo que han ganado. Dice, Charla afirma que el talento es universal y sostiene que uno de los trabajos más importantes de ID arroba Xbox consiste en apoyar a los equipos de desarrollo de todos los tamaños, desde los nuevos estudios formados por una sola persona hasta los indies veteranos con juegos de éxito en el mercado, con múltiples juegos de éxito en el mercado. Más de 4.600 desarrolladores de 94 países han inscrito en el programa arroba ID arroba Xbox. De todo ello, más de 1.000 se han apuntado durante los últimos dos años. Fíjate qué crecimiento tan brutal, ¿no?
Y dice por aquí, ahora habla del Game Pass, ¿vale? Dice, lo que más destaca Chris Charla es Game Pass. Después de unirse al Game Pass, un jugador promedio juega un 30% más de género y un 40% más de juegos que la mayoría de títulos no estarían disponibles en la suscripción. Es decir, que te está diciendo que juegan un 30% más de cosas, cualquier persona que tenga Game Pass, y un 40% más de juegos. Yo aquí me falta un dato. Aquí me falta un dato, porque ¿qué significa juega un 30% más de género? Es decir, que arranca el juego, que juega 10 minutos, que juega 5 horas, que juega 10 minutos. Los porcentajes. A ver, yo en mi trabajo estoy todo el día interpretando datos por el tema de la calidad, los KPI y el servicio que gestiono. Y los datos son muy moldeables. Entonces, jugador juega un 30% más de género. Suena de puta madre, pero. Y un 40% más de juego. Pero muchas gracias, Paco Oscuro, tío. Muchísimas gracias, tío. Pero, ¿cuánto tiempo? Es decir, yo, por ejemplo, he jugado al Forza Horizon 5 una hora. Hora y media. ¿Vale? Yo entraría dentro de esa estadística. Tengo Game Pass y yo he probado un juego de coche, ¿no? Que no suelo jugar a juegos de coche. Una hora consideran. ¿Sabes? Un poco ahí. Pero bueno, independientemente, oye, la noticia es de puta madre. Y me alegro muchísimo, tío, que los desarrolladores de indies pues tengan este escaparate. Eduardo Fornieles lo dijo cuando estuvo aquí, Juanma. Eduardo Fornieles lo decía. Él aceptó poner Narita Boy en el Game Pass porque era una ventana al mundo espectacular. Y olé por ello, ¿eh? Porque y las condiciones también eran muy buenas, ¿eh? Sí, le pagaron y tal un buen cheque, dijo el tío, ¿eh? Y eso, tío, hace que en el mundo indie, que todo el mundo se ahoga en un mar, Xbox te da esa oportunidad de mostrarte al mundo, tío. Eso, por ejemplo, Sony, que también tiene un programa de juego indie, no lo hace tan bien. Y Nintendo es que ni tiene programa de indie directamente, no tiene nada, ¿vale? Así que tienen sus programitas de showcase de indie y tal, pero no producen ni ayudan a indie, ¿vale? Como se hace Xbox y como hace Sony en segunda instancia, ¿no? Así que, bueno, ¿qué te parece, Juanma, esto de los indie? Porque Microsoft ha apostado muchísimo, 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 muchísimo por el desarrollo independiente. Y en ese sentido hay que reconocer que Nintendo fue muy pionera con eso, con su consola Nintendo Switch, dándole un amplio apoyo. Pero es cierto que Microsoft, con la cantidad de facilidades que hay, la cantidad de kits que regala a desarrolladores y lo generosa que suele ser en muchas ocasiones, pues eso se traduce en que muchísimos juegos indies pues tienen como plataforma principal la Xbox, ¿no? Lo malo de todo esto es porque muchos de estos juegos indies, pues la mayoría de ellos no llegan a tener una versión física, pero consiguen una gran visibilidad al incluirse en la plataforma de servicio de Microsoft, de Game Pass. Claro, así tío. Así que nada, yo creo que el tema de la indie va para tiempo en Xbox. Tunic, por ejemplo, ¿tú crees que hubiera pasado muchísimo más desapercibido si no llega a participar en este, sí, en este programa, por ejemplo, tío? Sí, seguramente hubiera pasado muchísimo más desapercibido. Muchísimo, muchísimo. Así que, tío, yo de verdad me alegro muchísimo y sobre todo que Xbox aporte ahí a tope, tío, con los desarrolladores pequeños, tío, y bueno, me parece espectacular noticia, ¿eh? La política de empresa de Microsoft, tío, a tope, tío, de verdad. Bueno, Juanma, AMD ha hablado y ha mostrado el FSR 2.0, la tecnología de rescalado de una generación de AMD. Bueno, para aquellos que no sepáis lo que es el FSR 2.0, a modo de resumen, es estirar la imagen de una forma más efectiva que la forma tradicional, que es el rescalado clásico de tu televisor, o por ejemplo lo que es la resolución dinámica, esto que varía y sube y baja la resolución, etcétera. FSR es una técnica de rescalado, ¿vale? En donde, bueno, es una técnica compatible con consola. Bueno, ahora hablaremos de esto porque fíjate, AMD habla de PC y solo de Xbox, no de PlayStation, pero aquí quiero dar un matiz pequeño, ¿vale? Y bueno, él habla eso de que FSR 2.0 está ya disponible, que no solo tiene en cuenta el efecto de rescalado, el fotograma en el que se aplica el efecto, sino también el fotograma anterior, que es mucho más efectivo que el 1.0, y que en PC ya está disponible y que en Xbox va a estar ya en breve, en el GDK de Xbox, ya está la API de Microsoft puesto para que la gente lo pueda utilizar. Mucha gente habla de que este efecto, Juanma, no va a ser compatible con PlayStation, ya, porque como no aparece aquí PlayStation y tal. Y eso no es así. PlayStation ya es compatible con 1.0. Es decir, no, porque la gente dice que es porque no tiene RDNA2. No tiene nada que ver la arquitectura de un sistema con esto. No tiene nada que ver. Esto es un efecto simplemente de código libre que AMD permite aplicarlo. Desde tarjetas gráficas de Nvidia, tú tienes una serie 1000, puedes aplicarlo. Una serie 2000, 3000, puedes aplicarlo. La Steam Deck, que por cierto tiene RDNA2, pero no tiene nada que ver con esto, repito, puede aplicarlo. La Xbox Serie X puede aplicarlo. Y la PlayStation ya lo ha aplicado en algunos juegos. E incluso en Forspoken,
también es uno de los primeros juegos que lo va a aplicar la propia PlayStation también, ¿no? Entonces es un efecto que se va a aplicar en todo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué PlayStation no sale aquí? Porque PlayStation tiene otra API. La API son las herramientas con las que se hacen los juegos. Microsoft utiliza en PC y en Xbox DirectX Ultimate, y ahí ya está el FSR 2.0 compatibilizado. Mientras que Microsoft, que utiliza una API súper extraña, que no me acuerdo cómo se llama de nombre, la API de PlayStation tiene un nombre súper raro. PlayStation 5 se llama, nunca me acuerdo, tío. Es la BIOS de PlayStation 5, es GNM o GNMX o GNM++, ¿vale? En esa API, ¿vale? En esa API que estoy diciendo aquí, ¿vale? Que nunca me acuerdo cómo se llama. Esa API, cuando implementen el FSR 2.0, pues se podrá aplicar, ¿vale? Bueno, Juanma, el rescalado. ¿Cuándo van a empezar los juegos a aplicar este tipo de rescalados, tío? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Pues no, si... lo sé, pero es necesario ya de una puñetera vez, ¿eh? Porque creo que si esto no empieza a aplicarse, vamos a empezar a ver otra vez juegos en consola a 30 FPS y a resoluciones muy bajitas. Entonces, no sé lo que están tardando. No sé si es que están teniendo algún tipo de problema, si es que hay muchos desarrolladores que le ha pillado a mitad de su de la creación del juego, y eso implica tener que modificar parte del código fuente. No lo sé, no sé lo que está pasando, pero creo que hay juegos que necesitan ya sí o sí el tema de aplicar este tipo de solución. Aquí Square Enix ha hecho este video demo en la GDC de todo lo que es la suite de AMD FX, que son un montón de opciones. Y fíjate lo que en el trailer, fíjate lo que dice: han todo usado, tanto la versión de PC como la versión de PlayStation 5. Te lo pone aquí, ¿vale? Todo lo que van a presentar está usado en ambas versiones. Así que hay una cosa que me chirría un poco, fíjate lo que te digo. Porque hay una cosa que no se puede utilizar en PlayStation 5, que ahora te voy a decir. Pero, bueno, el resto de cosas teóricamente sí. Y aquí te hablo un poco, Juanma, bueno, pues del FSR 1.0, porque el juego ya está en desarrollo y teóricamente se actualizará 2.0. Aquí hablan Ambient Occlusion, es lo que hablan, ¿vale? Que le meten. Luego le meten por aquí también lo que estamos hablando, ¿no? El Screen Space Reflection, que son esas reflexiones como si fuera Ray Tracing, pero low cost, ¿no? Que cubren mucho menos recursos y que dan el pego bastante bien, la verdad. Luego, por ejemplo, aquí está el Denoiser, que le quita ruido, vale, la imagen. Luego también aquí está, ¿lo ves? Aquí está el FSR. Ahora viene aquí el FSR, aquí lo tiene 1.0 y pone aquí Super Resolution 2.0 en desarrollo, ¿vale? Y te está diciendo que se aplique en PlayStation también, ¿vale? Lo digo porque había muchas dudas esta semana con el FSR exclusivo de Xbox. No es exclusivo de ninguna casa, es algo libre, ¿vale? Simplemente tiene que estar aplicado en las API con las que hacen los juegos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, también en el propio motor juego, el gráfico del juego. Y luego, por ejemplo, hay una cosa que no me cuadra, Juanma. También, por ejemplo, este juego utiliza, fíjate, este juego utiliza también el Direct Storage, Microsoft Direct Storage, que esto no lo puede utilizar PlayStation, porque no está preparado. El PlayStation tiene el SSD mágico, mientras que Microsoft utiliza el Direct Storage. Exactamente. ¿Vale? Entonces, en Microsoft utiliza el Direct Storage, que no tiene nada que ver con el SSD mágico de PlayStation. Y luego también me ha resultado muy llamativo que es de los primeros juegos que utiliza el VRS, Variable Rate Shading, que lo que hace es básicamente, fijaos, es ahorrar rendimiento. La parte verde de la imagen pone los efectos a full setting, la parte roja de la imagen y la parte más moradita pone los efectos a mucha menos calidad, aumentando así casi un 16% de rendimiento. Algo espectacular, tío. Sí, lo hacía también Forza Horizon 5, ¿eh? Sí, señor, Forza Horizon 5 también lo hacía. Fue el primer juego de Xbox, si no recuerdo mal, que lo hacía. Así que me parece espectacular, tío, que ya empecé los juegos a utilizar todo esto, tío. Esperemos que se empiece a utilizar, así que... Voy a quedar como un hater, pero por muchas polladicas que le metan a este juego, no lo salva ni a ti, ni el advenimiento de Jesucristo. Este juego me da a mí una mala espina, tío, pero vamos, a kilómetros. Ojalá me equivoque, de verdad, ojalá. Pero este Forest Pop que tiene pinta cagarro, pero vamos, enorme. No te mola, pero nada, tío. Nada. Ojalá de verdad que me equivoque, pero le meten 500 pollaicas ahí, que si FSR, que si tal y cual y tal. Pero mira, es que, hablando de FSR, Intel también ha hablado de su sistema de rescalado, SEX, que también cuenta con 5 modos de rescalado, igual que el FSR, igual que el DLSS, que tienen distintos modos. Eso sí, hay que destacar que tanto el XSS
El SEX, como el FSR de AMD, el SEX es de Intel, se pueden aplicar en cualquier tarjeta gráfica. Eso sí, el SEX funciona mejor en Intel, ha dicho la propia Intel. El de AMD funciona igual de bien en cualquier marca, ¿vale? Eso sí, esos modos son básicamente un efecto que se aplica en los juegos. Por tanto, es más fácil de aplicar. Los pros que tienen es que cualquier equipo puede aplicarlo. Los contras con respecto al DLSS, pues que el DLSS es mucho mejor. Es más efectivo porque lo hace en cores dedicados de la propia NVIDIA. Eso sí, los contras del DLSS, que solo se puede aplicar en serie 2000 y serie 3000, porque utiliza inteligencia artificial, que se aplica en los cores llamados Tensor Core, que son una pieza de hardware que lleva la propia tarjeta gráfica, ¿no? Entonces, fíjate, Juanma, todas las marcas, que es donde quería llegar, ¿vale? Para no entrar en más verborrea técnica, todas las marcas lo que está claro es que apuntan por esta tecnología. Fíjate qué importancia tiene la tecnología de reescalado, el DLSS, el FSR. ¿Qué importancia tienen la tecnología de rescalado? ¿Crees que es el futuro, tío? Es decir, ¿crees que han hecho mucho hincapié en la feria, sí, en este tipo de tecnología? Tiene que serlo porque ya se está viendo que el coste computacional para jugar a 4K nativo es muy caro, muy alto, y solamente están al alcance de las tarjetas gráficas más competentes. Entonces, si queremos al final tener un frame rate estable y tener una resolución adecuada que sea superior como mínimo a la calidad que da un 1440p, desde luego esto tiene que empezar a aplicarse ya, pero no como noticia, sino como una cosa normal en todos los títulos. O sea, el equivalente al chipboard de la generación pasada, que utilizó tantísimas veces Sony en su lanzamiento single player. Yo estoy deseando de verdad que empiecen a aplicarlo, que es cierto que cuando cambies de resolución en PC lo notas, ¿vale? Pero en consola, como no puedes hacerlo, pues te lo comes y al final mejora. El punto que quería decir, a ver, estas técnicas se van aplicando en PC hace mucho tiempo. Por ejemplo, DLSS es compatible ya con más de 150 juegos potentes de primera línea. Cualquier juego gordo tiene DLSS, e incluso Cyberpunk ya tiene el FSR y tiene todo esto. Es en el mundo de las consolas donde está tardando en llegar. En PC ya se está aplicando hace tiempo, ¿eh? Lo digo para que sepáis un poco, ¿no? Que quizá en consola sí ya es cuando debe de despegar esta tecnología, porque en PC ya ha despegado, ¿vale? Por eso ya hay hasta una segunda versión del FSR, ¿no? Pero es verdad que, tío, en consolas creo que le darían un empujón, tío, bastante potente, tío, bastante potente. Y Juanma, Sony también ha hablado en la GDC, pero lo ha hecho junto a Unity. Ha sido una conferencia de Sony junto al motográfico de Unity. Y la verdad es que han puesto ahí unas PlayStation VR para que la gente, los desarrolladores, las prueben. Y los desarrolladores, por ejemplo, de Anacrucis, el juego de los Percebe, de Gamepad, ¿te acuerdas del juego de los Percebe? Pues qué feo, por Dios. Lo han probado. Y el tío de Anacrucis ha salido flipando, tío. Dice, mira, aquí estaba el pavo. Ahí, ¿no? A tope, ¿no? En la cara. Sí. El tío, fíjate lo que dice. Dice, tuvo en esos momentos de realidad virtual hoy jugando al nuevo PSVR 2 y tal. Dice, ¿sabes dónde el mundo se siente diferente cuando regresa? Muy bien. Dice, gracias a Jobs y a Gary Racy, que son los que han hecho la conferencia, por la demostración y el chat, ¿no? Total, que parece que las PlayStation VR pues tienen muy buena pinta. La gente que las ha probado en la feria han sido bastante contentos. E incluso, como digo, han hecho la conferencia junto a los señores de Unity. Y aquí, Juanma, una de las cosas que me deja tranquilo y que yo he apostado muchísimo es que la conferencia de Unity ya han hablado de cómo es el seguimiento ocular, que es pieza base de lo que sería las PlayStation VR. Tanto es así que incluso los señores de Unity hablan, ¿vale? Hablan junto con la popular demostración esta de VR HDMI Lab, que son, ya sabes, que una prueba de touch demo de estas de rendimiento, ¿vale? Hablan de cómo el foveate rendering, ¿vale?, ahorra con el seguimiento ocular lo que sería la potencia. Yo ya he dicho aquí que es la única forma de poner 4K nativo 90 frames en el visor de PlayStation. El foveate rendering, para aquellos que no lo sabéis, es que donde tú miras es lo que se renderiza a 4K. El resto de la pantalla, es decir, toda la pantalla, el resto, se pone a mucha menos resolución. De esa forma solo tienes que renderizar a 4K lo que sería un trocito de la pantalla, que es donde tus ojos miran. Claro, PlayStation VR tiene una cámara de seguimiento ocular que sabe dónde estás mirando. Entonces solo tiene que renderizar a 4K esa parte que estás mirando. Y en esta demo de Unity y con esa demostración de VR HDMI Lab, los señores, la conferencia, dan cifras. Y fíjate, Juanma, ahorran un 14% de GPU y un 32% de CPU. Nada más y nada menos, está tío. Está muy bien. Eso va a venir fenomenal para
llevarlo todavía mucho más al límite las soluciones gráficas, ¿eh? Así que la verdad es que es espectacular. Fíjate, ¿no? Que aquí está la diapositiva y tal de lo que sería el tema. Y la verdad es que es espectacular porque es la única forma de poder dar lo que sería, pues, juegos 4K 90 Hz, que es lo que utiliza PlayStation 5. Es, de otra forma, sería imposible, pero imposible. Y el único visor a día de hoy comercial que tiene esta tecnología. No descarto que en futuros visores ya no la traigan todo, ¿vale? Pero a día de hoy el único que la tiene anunciada de cara al público, ¿vale? Y otra cosa que han destacado, Juanma, dice, es que el, como estoy diciendo, la PlayStation 2, dice, se abre en comillas, rastrea la posición y rotación de la mirada, el diámetro de la pupila y los estados de parpadeo. Eso significa que una PlayStation 2 podría saber si guiña o no los ojos o si mira fijamente a un NPC, provocando algún tipo de reacción personalizada si los desarrolladores lo programan. Por tanto, te da muchísima más inmersión y realismo a la hora de jugar a la realidad virtual. Así que espectacular, tío. Espectacular, espectacular, espectacular. Yo, sí, la verdad es que tengo un hype brutalísimo con las PlayStation. A ti que te flipa la VR, vamos, estarás con una gana de disfrutar de tu brutalísimo, mojón de última, tío, generación. Brutalísimo, porque tiene pinta de que las demos que han puesto son bastante potentes. E incluso se hablaban demos de Valve. Hombre, claro, Half-Life Alyx va a estar ahí. Demos de Valve se han hablado, tío. Demos de Valve. Así que muchísimas gracias, tío Rodríguez, tío. Muchísimas gracias por esos 12 meses sacos, tío. Muchísimas gracias. Y como también la conferencia la ha dado Unity, Juanma, han sido la test demo del motor gráfico Unity, que quiere también competir no solo ya con el cine, perdón, con los videojuegos, sino también con el cine. Y quitarse el poco de San Benito de esa fama que tiene de juego 2D. Han sacado esta test demo, que no sé qué te parece, pero que ha dado mucho que hablar. Y no se sabe. ¿Tú crees que estos gráficos los llegaremos a ver en la generación de consola o no? Yo creo que sí, tío. Fíjate lo que te digo. A 30 FPS, pero yo creo que sí. Y pero con SSR y con todo, pero eso. Antes no has dicho que Starfield te sacaría los ojos a 30 FPS. Vale, pero Starfield es un juego de primera horneada. Yo hablo de los últimos años de la consola, tío. Sí, pues yo lo siento mucho, pero yo, tener estos gráficos, si es para un juego lento, guay. Pero si es para un juego que te requiera más de acción, un juego en primera persona, yo me niego a jugar a 30 FPS porque te pilla una papa impresionante. Impresionante. Así ojalá, que... pero creo que no, Arla. Ojalá. Pero no. No. Se ve espectacular. Al menos, ¿eh? Al menos a 4K no. No. ¿Tú crees que no? Oye, tío. En PlayStation, por ejemplo, el último juego de las sofás, God of War, todo el juego, con una consola de 1,8 teraflop, se consiguió hacer algo muy potable, ¿eh? Sí, está hablando de consola, pero... como una serie que tiene 12 teraflop, ¿eh? Pero estamos hablando de 60 FPS, y es que 60 FPS a una resolución potente, no. Yo no lo veo. No lo veo y. Vamos, a 1080p 60, te lo compro. Pero a esta calidad de fidelidad gráfica, yo no lo veo. Vamos, no sé lo que opinará el chat, pero hay que también entender que esta demo técnica que estás viendo ahí es el equivalente a lo que venía con las tarjetas gráficas hace 15 años. Ya, que hombre. Lo flipaba, decía, oh, 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 pero luego eso no tiene ningún. Yo creo que lo último de la generación lo vamos a ver. Ojalá. En serio. Ojalá. Yo estoy seguro que sí, tío. Ojalá, no, pero eso será ya un cuádruple A, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, yo qué sé, sí, no será triple A, ¿no? Que sí, ¿no? Mira, y lo último que han enseñado los señores de Unity, ¿vale? Ha sido que el Higaya, un juego de acción y plataformas que ayudará a desarrolladores a crear sus propios proyectos. Han cogido y como demo han dicho, no te preocupes, vamos a hacer un juego con su narrativa, con sus cosillas y con un montón de mecánicas para que sepa hasta dónde puede ir el motor Unity. Y te lo puedes descargar gratis, por cierto. Y aquí está el trailer. Higaya se llama el juego, ¿vale? Es decir, han hecho los propios de Unity, han hecho como un videojuego con su propio motor gráfico para que todo el mundo lo pueda descargar. Así que si lo podéis descargar todo el mundo, ¿eh? O lo podéis descargar todo el mundo si queréis, ¿eh? Así que aquí lo tenéis, tío. Y fíjate, es como una tech demo, pero interactiva, podríamos decirlo, ¿vale? ¿Lo puedes probar esta semana con los tripulantes? Sí, la verdad es que tengo que ver cómo se descarga el motor gráfico Unity, ese tipo de cosas. No sé si esto es gratis, si lo puedo descargar. Creo que Unity era gratis, pero tengo que verlo, tío. Así que... por eso te digo, tío. Por eso te digo. Es espectacular, tío. Fíjate, es espectacular. Es espectacular, tío. Muy bonito, ¿eh? Hombre, es que el motor gráfico Unity es bastante potente. O sea que siempre se ha asociado a juegos, por ejemplo, como el Hollow Knight. Exactamente. Y a juegos de móviles. Y estaba muy infra utilizado. Yo tengo ganas de ver ya juegos con Unreal 5 en condiciones. A ver. Yo creo que estamos ya en ese puntito en el que poco a poco vamos a empezar a ver cuáles son los frutos, ¿no? De estos juegos de última generación. Sí, sí. Pues fíjate, tío. Uno está súper, 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 súper chulo.
Y la verdad es que está bastante, bastante, bastante molón. Y ahí lo tenéis, Higaya, ¿no? Este juego, ya te digo, que es como un poco un ejemplo. Y la verdad es que está muy bonito. Tiene un toque, eso sí, así, pues eso, tipo muñecotes, cartoon y tal. Pero vamos, el juego tiene una pinta bastante chula, tío. Fíjate, ¿no? Así que bueno, pues ahí lo tenéis si queréis probarlo. Eso sí, necesitáis lo que sería, necesitáis, pues eso, el motor gráfico de Unity como estáis viendo, ¿no? Así que ahí tenéis como un poco para verlo. Así que, bueno, como inspiración, ahí lo tenéis. Bueno, y la Mela GDC, Juama, tiene sus premios. Unos premios que son, para mucha gente, de los más respetados porque los dan los propios desarrolladores. Concretamente los da la International Choice Awards Network, la ICANN, que es una organización de la cual solo se puede formar parte por medio de invitación y que está compuesta por propios creadores de todas partes de la industria y de todas las marcas, ¿vale? Entonces son unos premios que tienen, pues, digámoslo así, como bastante, bastante respeto. Y los premios que han dado en la GDC han sido los siguientes: mejor audio, Unpacking, el juego este de desempaquetar, que estaba en el Game Pass, por cierto. El mejor debut se le han quitado a quien habrá dicho Spirit. Mira, mejor audio estaba Returnal, Unpacking, Deathloop, Marvel, Guardians of the Galaxy y Forza Horizon 5. Se ha llevado Unpacking. Sorprendente. Yo quizás hubiera dado a Forza Horizon 5, ¿no? Con el pedazo de mérito que hicieron. Pero bueno. Mejor debut, Kena Base of Spirit, Valheim, Wildermyth, The Artful Escape o Sable. Y se ha llevado Valheim. Ese juego no lo he probado, ni lo conozco ahora mismo así de cabeza. Dios, Sable, madre mía. Ya no se acuerda nadie de esto, tío, con lo que prometían con ese juego. Ese juego está en Game Pass también, por cierto. Sí. Mejor diseño. Estaba It Takes Two, Psychonauts 2, Halo Infinite, Deathloop, Inscription. Se lo ha llevado It Takes Two. Premio de la innovación. Estaba It Takes Two, Wildermyth, Unpacking, Inscription y Deathloop. Y se lo ha llevado Unpacking de nuevo. Premio Impacto Social. Estaba Before Your Eyes, It Takes Two, Life is Strange Two Colors, Boyfriend Dungeon y Chicory a Call of Urtale. Y se la ha llevado Boyfriend Dungeon. Impacto Social, ese premio no lo entiendo muy bien. Mejor narrativa, Marvel Guardians of the Galaxy, Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2 y Unpacking. Y el mejor narrativa se la ha llevado Psychonauts 2, un juego que tengo mucha ganas de jugarlo, porque le eché 2 o 3 horas aquí para probarlo en la nave y me encantó, por cierto. Psychonauts 2, juegazo. Mejor tecnología, Halo Infinite, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal y Hitman 3. Pues se la ha llevado Ratchet & Clank. Mejor tecnología es como mejor, digamos así, como mejores gráficos, ¿no? Mejor arte visual, Forza Horizon 5, Kena Breach of Spirit, Deathloop, Ratchet & Clank o Psychonauts 2. Se la ha llevado también Ratchet & Clank. Y el juego del año, Juanma, juego del año, Inscription, Forza Horizon 5, Resident Evil Village, Deathloop o It Takes Two. Se le ha llevado Inscription. Ni puta idea qué juego es. Pues el juego Inscription yo sí lo conozco. Y es un juego indie que ha tenido puntuaciones brutalísimamente altas y que nadie sabe decirme de lo que va, porque si no me spoilean el juego. Así siempre me lo dicen, bueno. Premio de la audiencia. Ahora te lo pongo por aquí. Mira, es este de aquí, ¿vale? Es este de aquí. El Inscription es este de aquí. Pero no hagas spoiler. No, es el trailer oficial, no hay ningún spoiler. El trailer sabe lo que tiene que enseñarte. Está en todas las plataformas, incluida Nintendo Switch, si no recuerdo mal, ¿vale? Yo creo que está en todas las plataformas el Inscription, si no recuerdo mal. O lo iban a portear, yo sé que en PC está seguro. Pero yo creo que estaba en nuestra plataforma. Ahora lo miro, ahora lo compruebo. Lo estoy diciendo de cabeza, puede ser que me equivoque. Qué paranoia, ¿no? Mediante las cartas y la cabaña esta en la que estás encerrado, te cuentan como una historia, tío. Es lo máximo que me han dicho. Qué paranoia, tío. Y me da un poco de mal rollo y todo, tío. Sí, sí, el juego da mal rollo, ¿eh? Juego del año, según los desarrolladores, tío. ¿Has visto ahí la foto, el vídeo, tal, el disquete? Pues, tío, en Metacritic, si te vas a Metacritic, Inscription en Metacritic, no sé qué nota tiene, pero creo que era muy alta, ¿eh? Fíjate, tiene. Bueno, no está mal, un 85, Juanma, un 85. Uh-huh. Así que, y muchas revistas, digo, le tuvo. Bueno, un 88. Gamer Nexus un 100, tal. Bueno, pues ahí lo tenéis, juego del año. Juanma, y luego había un premio también muy bonito que se lo han dado también, bueno, mejor premio de la audiencia, Valheim, mejor premio embajador, Stephen Fong, y luego el que me ha gustado mucho ha sido el premio al logro de vida, Yuji Ori. ¿Sabes quién es, no? Sí, señor.
El creador de los... De Dragon Quest. Sí, señor, Jota. Sí, señor. Pues le han dado un premio a este señor por crear pues la saga Dragon Quest. Su contribución, ¿no? Por su contribución a la industria, exactamente. Y ha prometido nuevo anuncio de la saga muy, muy pronto cuando le dieron el premio. Así que, Juanma, pues ahí se venga dentro de poco un nuevo Dragon Quest. Ahí bueno, está el hombre mayorcito, Dragon ¿eh? Con está, su... Dragon Quest 12 está en desarrollo y la propia declaración de prensa daba un miedo que te caga. Porque decía que era meter una serie de cambios en la saga que iban a hacer ya a los juegos anteriores de la saga verse como antiguos. Así que... Y iban a utilizar un Real 5. Así bueno, que... a ver en qué queda todo eso, tío. Dice Yuji Aori, dice hola, aquí Yuji Aori, muchas gracias, pero fue un vídeo, ¿no? Por escogerme para recibir el prestigioso premio, dejé de hacer la trayectoria. Dice, cuando era pequeño me encantaba leer manga y durante la secundaria y bachiller soñé con ser un autor de manga. En la universidad me uní a una sociedad de manga donde dibujé el mío propio. Ayudé a artistas profesionales con su manuscrito e incluso di ilustraciones y artículos a revistas. Tras graduarme trabajé un tiempo como escritor freelance, pero entonces algo ocurrió que lo cambió todo, la llegada del ordenador doméstico. La primera vez que leí sobre ordenadores en un artículo del periódico y me fascinó, dice, me fascinó este nuevo mundo, ¿no? Este nuevo invento. Salí a comprar uno enseguida en cuanto vi el artículo. Además, siempre me han gustado la matemática, así que rápidamente me hice con mi nuevo juguete. Aprendí a codificar y empecé a crear mis propios juegos para divertirme. Por aquel entonces, Enix, ahora Square Enix, convocó un concurso de programación de videojuegos. Presenté uno de los míos y gané. Así empezó mi carrera en la industria de los videojuegos, que ha continuado casi 40 años. Gané con un videojuego de acción que hice para divertirme, pero en aquel momento me gustaba más la aventura, así que decidí hacerlo. Un juego en el que avanzaba la historia a medida que se juega, con asesinatos que suceden uno tras de otro. El caso del asesinato en serie de Portopia. En Portopia, la persona que da las instrucciones a lo que va hacia ahora, tal, 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 cual. Así que, increíble, tío. Aquí habla da una declaración bastante larga, pero bueno, es increíble, tío. Es increíble, tío. Era como un manga, se podía jugar en el ordenador. Mi equipo y yo estamos trabajando en la última entrega de la serie Dragon Quest 12, así que como en muchos otros títulos. Espero que todo el mundo lo disfrute tanto como lo hizo la saga Dragon Quest 11. Pronto tenemos más anuncios. Pues espectacular, Juanma, tío. Y es impresionante leer un hombre tan mayor hablar como que quería ser dibujante de anime, que compraba manga. Es decir, es impresionante, tío. Impresionante, tío. Impresionante. Así que... Pues Juanma, vale, esto ha sido un poco el resumen de la GDC, tío. Ha habido cositas, ¿has visto? Microsoft ahí sí, a tope con el... Con todas las vías son posibles. Sony con las PlayStation VR dejando a la gente así locker, perdía. Con el FOVETA Rendering teniendo un aumento de rendimiento bastante grande, tío. Tengo bastante esperanza en ese visor. Así que ahí están las bases del futuro. La marca nueva de Xbox, que para hacer juegos exclusivamente para la nube. Y los premios Inscription. Tengo yo ganas de jugar ese juego, Juanma. Habrá que darle un tiro porque la verdad es que es un juego bastante, bastante raro. Extraño por lo menos, ¿eh? Sí. Inscription. Pues Juanma, muchísimas nada. Gracias como siempre, tío. Y por nada. Cierto, Inscription, no te he dicho la plataforma en la que está. Inscription, no sé en qué plataforma está Inscription. A ver, está en... A día de hoy está solamente en Microsoft Windows y Mac. Y Linux, ya está. No está en más consolas. Así que exclusivo de PC. PC también tiene su exclusivo. Así que, bueno, pues... Me imagino que llegará a las consolas con el éxito que ha tenido. Así que, pero bueno. Pues Juanma, muchísimas gracias como siempre. No tengo más tiempo que tardecillo. Un abrazo. Venga, enorme. Un abrazo muy fuerte, chicos. Y feliz muchas gracias semana. Como siempre, ¿vale? Adiós. Un abrazo, tío. Un abrazo. Pues nada, señores. Hasta aquí el resumen de la GDC. Muchas gracias, JCMS, MC Saiyan. Muchas gracias por esos 9 meses, tío. Al final has podido. Di que sí, tío. Pues un abrazo a todos, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, tío. JTMC Saiyan, Novo Loco, Yome Retro Gamer, Nomac10, Doberman, Rafaelo 6, Raúl Rafe, Albert Strasse, Polilla Gorda. Muchísimas gracias, Doberman, Raúl Di Salas, que se fue un poquito a dormir, Vila Fixi, Jaggerman, Inger Veloz, 2011 Tatin, Paco Oscuro, de verdad. Muchas gracias, Merxone, Javier Meis, Tete Cristian, Kat Bain, a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Que empecé la semana con mucha fuerza. Con mucha fuerza, y ya habéis visto, futuro prometedor. Buenísimo juego, buenísimo servicio. A ver cómo es ese Spartacus. A ver cómo sale todo, pero lo que está claro es que la competencia está más fuerte que nunca. Microsoft sigue liderando por encima de Sony las ventas a nivel mundial, por unas poquitas, pero sigue liderando. Y eso nos, vamos, nos vuelve al usuario el objetivo de toda la mirada de las compañías. Que se maten por nosotros, chicos. Disfrutad de los videojuegos y dejar la hater de Twitter, ¿verdad? Yo cada vez que entro en Twitter me da ganas de quitarme la cuenta, tío. De verdad, la gente cómo polariza las cosas de un extremo a otro. En serio, es auténticamente lamentable cómo se manipula la información hoy en día. Pues de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, por confiar siempre en nosotros para informaros. Y mañana más a las 10 aquí. Un abrazo, de verdad, que disfrutéis de la semana. Un abrazo, Caldrogo.
Muchas gracias, Novo Loco, que ha entrado a Videoclub Espartaco. Ahí está, ahí está. A ver cómo es el Videoclub. A ver cómo es el Videoclub. Videoclub de juegos completos o de demo. Ya veremos, ya veremos. Un abrazo, chicos. Os quiere, un abrazo.